Thank you. Buenas tardes amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de Darksiders. Estamos de vuelta aquí en Facebook después de 3 meses prácticamente, porque la vez que nos fuimos fue justamente un 20 de agosto, si no me equivoco, y ya estamos a 18, así que prácticamente estuve 3 meses alejado de los directos aquí en Facebook, así que hay algunas alertas que todavía están saliendo medidas dobles, ahí lo vamos a ir solucionando. Con el correr de los días, yo creo, porque estoy medio enredado con las alertas que tenía de Twitch, las que voy aquí cambiando ahora. Pero bueno, ya estamos aquí, así que vamos a ir saludando, como siempre, el primero en comentar. Saludos para Esteban, para Michel, para Iván. Bienvenido, Iván. Ricardo también, bienvenido. Seba, Pipe Bollman, Manu, tanto tiempo, Manu. Tanto tiempo. Me alegro, papu, tenerte aquí. Muchísimas gracias a Miguel Pardo por ese 75 estrellitas. Bienvenido, Miguel. Saludos, Cesarillo, Gonzalo, Gabriel. ¿Qué me llegó por aquí? Enrico también, me alegro de verte aquí, papu, Enrico. Muy contento de verte aquí también en los directos en Facebook. De verdad, muy muy agradecido de todos, papu, los que volvieron, los que me estuvieron esperando todo este tiempo que no estuve aquí. Así que Emilio también, que lo vi por aquí. ¿Quién más llegó? Mira, tengo la escoba aquí con las alertas, tengo todo aquí mezclado. Tengo que solucionar eso, si me dan unos segunditos, yo creo que lo solucionamos. Porque tengo todo doble, está saliendo todo doble. Saludos Bastián, saludos Kevin también, ¿cómo estamos, papu? Zarco, tanto tiempo. Hasta yo me enredé. Sí, yo estoy medio enredado. Gonzalo, bienvenido. Alexander, es súper buena la música de Metroid, ¿cierto? Súper buena. Francisco y todos los que se vienen integrando. Voy a hacer directo de repente en la morada, pero cosas random, así como viendo programas, video reacciones y ese tipo de cosas. Pero no creo que siga jugando ya como lo voy a hacer acá. Así que estamos de vuelta en Facebook definitivo. Así que muchas gracias a todos los que me acompañaron también en ese tiempo en la morada. A mí me gustó la plataforma, pero hubieron algunos motivos como los que les comenté, bueno, todos estos días. Que a mí al menos me hacían difícil mantenerme allá en la morada. Así que por eso volvimos acá a Facebook. Así que espero que vaya todo bien, que el canal crezca, que se vean bien los directos, que bueno, todo funcione bien, que se vean bien la calidad de imagen, porque le subí el bitrate, así que ahí ustedes tienen que avisarme. Y lo otro, las compartidas, papu. Si me ayudan a compartir, se lo voy a agradecer un montón, porque aquí las compartidas son fundamentales para que llegue más gente, así que eso se agradece. Denme un segundo a ver si puedo solucionar lo de las alertas dobles que están saliendo, porque no me gusta que salgan dos veces. Y cuéntenme por mientras qué tal los que no había visto ese tiempo. Hay muchos que no veía hace tiempo, como por ejemplo Franklin, Tony, bienvenido. No te preocupes, papu, no hay problema. Nelson también, Manolo, Zarco, también no lo veía hace rato. Bueno, hay mucho, Gabriel, hay hartos que no veía hace mucho tiempo, así que me alegro de verlo aquí, papus. Me alegro mucho de verlo aquí. Muchas gracias a los que están también renovando la suscripción, o a los que están volviendo a colaborar, los que habían hecho su colaboración en el morado, pero ahora se cambiaron acá. Felipe Palma también, bienvenido. Sí, papu, Anthony, volvimos, estamos de vuelta. Denme un segundo a ver si puedo solucionar esto de las alertas. Y los leo mejor, a ver. Lo de las estrellas está bien, lo del chat no. El support tampoco. El follower tampoco. Eso tampoco. Star alert. Yo creo que por ahí estamos. Por ahí yo creo que estamos.
Muchas gracias, papu. Muchas gracias por esas 34 estrellitas. Raro decir estrellas de nuevo. Estaba como acostumbrado a decir bits y ahora son estrellas. Mike Retrocega, bienvenido tanto tiempo. Pachinko, Cristian y todos los que se vienen sumando. Avísenme qué tal va la transmisión. Hace rato que no transmitía acá, entonces no sé si la cosa va bien, si se pega, si va fluido. No tengo idea cómo va todo aquí. Así que avísenme qué tal va todo y cuéntenme qué ha sido de sus vidas a los que no veía hace rato. Saludos desde Lomas Turba. ¿Cómo estamos, Boris? Bienvenido. ¿Se cortó en serio? Qué raro. Uno siempre regresa donde fue feliz. Sí, mira, acá tuvimos hartos problemas. Tampoco puedo ser así como injusto en ese sentido, porque yo en su momento dije por qué me iba de Facebook y espero que ese tipo de problemas que tuvimos en su momento ahora ya no existan. O sea, no sé, yo en los últimos meses veía que el canal estaba como en picada, en el sentido de que la gente no me ayudaba mucho a compartir, llegaba poca gente nueva, me estaban reclamando todos los videos. Ahora espero que no haya problema con eso. Espero que no haya problema con los juegos que juguemos, que no me los reclamen, que podamos jugar tranquilo y que llegue gente nueva. Pues la idea es que si hacemos directo todos los días durante 3 o 4 horas diarias, que llegue gente nueva. Eso es lo importante. Así que muy agradecido a todos los que están apareciendo. Y según sigo como... Sí, papo, muchas gracias por colaborar, papo. Se agradece un montón. ¿Quién llegó por aquí? Víctor, tanto tiempo, papo. Bienvenido. Saludos, Russell Lizama. Te ves más guapo, dice. Muchas gracias, Gonzalo. Siguen con problemas, nada que hacerle. Sí, hay que aguantarlo nomás, no queda otra. Pablete, bienvenido, ¿cómo estamos? Muchas gracias, Gonzalo, por las 50 estrellitas. Muy agradecido. Milton, ¿quién más llegó por acá? Miguel Pardo. Franklin dice, ella me dejó, pero Felipe regresó. ¿Viste? Una por otra, ¿viste? De repente algo malo pasa, pero bueno, algo bueno ocurre. Jorge Cortés, vale, muchas gracias por pasarte por aquí también, papu. De verdad me alegro de ver a los que estaban en Twitch también acompañarme acá. La idea es que seamos los mismos y que se sume más gente. O sea, no es que perdamos gente porque nos cambiamos. Así que bueno, don Ramón, bienvenido. Un abrazo igualmente, Iván. Así que hoy día comenzamos ya con los directitos en Facebook de nuevo. Y hoy día vamos a comenzar con Darksiders, que es un juego que me han recomendado un montón y que nunca he jugado. Así que espero que sea bueno, que sea interesante. Y si me gusta, hay hartos Darksiders que salieron después. Así que tenemos varios jueguitos para poder jugar acá en Facebook. Así que eso, te compartí en 10 grupos, no olvides el completo. Muchas gracias, Anthony, por compartir. Oye, al parecer ya nos salen las alertas dobles, ¿cierto? Papá, bienvenido también. Otra vez con los me gusta y like. Sí, hay algunas cosas que las voy como a traer de Twitch, como algunos puntos de... O sea, el tema de los puntos de canal con recompensas. Muchas gracias, Cesarillo, por compartirte y colaborador también. A lo mejor las ponemos como alerta de estrellas. No sé, cuando manden estrellitas se pueden activar con eso. Muchas gracias, Seba, también por las 10 estrellitas. Dice, ¿de qué va el juego de hoy? Bienvenido, Key. Creí que casi nunca regresarías. ¿Viste? Hay cosas que ocurren de repente que uno no se las espera. ¡No! ¡Mira, papu! ¡En serio! Mira, el Seba mandó 10 y el Stylus mandó 1000. ¿Qué? ¡Oh! No te puedo creer, papu. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la... Oye, ¿por qué salió doble esa? Ya, ahí tengo que arreglar eso. Ahí tengo que arreglar eso, Lo de la alerta está medio extraño porque está saliendo doble. Muchísimas gracias, Seba, por esas 10 estrellitas. Muchísimas gracias, Stylus, por 1000 estrellotas. Mira que me pongo a llorar. Sí, papu, a los que eran mod les voy a devolver el mod, no se preocupen. Los voy a devolver a los que eran mod. Lo que pasa es que en el tiempo que no estuve, le quité el mod a todos porque yo tenía como un problema en la página que me habían como enviado así como una restricción. Y yo dije, ¿restricción de qué si yo no he hecho nada? Y parece que era un problema de los moderadores que algo hicieron en sus cuentas, como que los banearon porque dijeron alguna palabrota o algo así, y eso repercute, creo, a las páginas. Entonces saqué a todos los moderadores y creo que la página está limpia ahora, no tiene ningún problema, así que podríamos jugar y no... Ojalá que vaya todo bien. Muchas gracias, Cesarillo, sí, muy muy agradecido. Muchas gracias a todos, de verdad, muy agradecido. Hola, Jennifer, bienvenida. Lo único que extrañaría la plataforma es dejarlo en segundo plano, pero no, acá también se puede. Si bajas la aplicación de Facebook Gaming, se puede. Puedes ver como en segundo plano. Saludos, Ismael, tanto tiempo también. Y bueno, todos los que se vienen integrando. Dice, escucha un poco mal tu voz, se escucha más gruesa y slow motion. Tienes que salir y entrar de nuevo. Sale y entras de nuevo, se arregla eso. Un directo y lleva más de 25. Imagínate, para que te des cuenta el cambio. En Twitch era mucho más complicado ese apartado, el apartado económico.
Pero bueno, avísame qué tal va todo, amigos, para que nos quedemos de cena. Vamos a estar jugando Darksiders. Lo voy a estar jugando en Play 5, pero el juego es de Play 4. Así que los que a lo mejor les interesa el juego lo pueden encontrar en Xbox también. Y en Play y en PC. Voy a cambiar de escena y ustedes me avisan qué tal. Por ahí. Bien, les cuento. Acá arriba debería salir el top donador. Y no sé por qué sale. Muchas gracias, Stylus, por 50 estrellitas más. No sé por qué salen doble la alerta. No sé por qué. No sé por qué están saliendo doble, la verdad. A ver, ya sé por qué. Deme un segundo. Deme un segundito. Martín, muchas gracias por las 10 estrellitas. Estoy como medio enredado acá con todas las alertas, pero ya sé por qué están saliendo dobles. Quiero saber por qué. A lo mejor lo soluciono ahora mismo. Dice, muy buen juego, terminé, lo encontré muy bueno, aunque no es de los que más juego. Es un hack and slash, es como estilo God of War, una cosa así. Muchísimas gracias, Martín, por las 10 y Felipe por las 100. Muy agradecido. Claro, el juego es de Play 3, pero el que voy a jugar hoy día es una remasterización que salió. Se llama War Master Edition y me imagino que se ve mejor. Me imagino, espero que se vea mejor. Dice lo que decías en Twitter, mantener algunas cosas las puede valorar una estrella para que ocupen y salgan en el directo. Claro, ese tipo de cosas. Igual me gustaba más Twitch. Bueno, a mí como plataforma yo la encontré súper buena. Pero bueno, ustedes saben los motivos por los cuales tuve que cambiarme. Deme un segundo para solucionar esto porque aquí están saliendo las alertas dobles. Así que creo que si pincho aquí deberían salir una sola vez. Bien. Avísenme qué tal va todo y nos metemos al jueguito. Pero quiero saber primero si va bien el directo, si se pega, si va fluido, si se escucha bien, etcétera. La verdad no hay mucha diferencia con el original, es más un tema de resolución y ya. Ah, vale. Vale, entiendo. Están como muy grandes las alertas, ¿no? Bueno, ahí de a poquito hay que ir cambiando algunas cosas. Por ahí. Volvió, dice, ¿cómo estamos, José? Bienvenido. Yo prefiero Twitch, Papu. Papu, no te vi en ningún directo en Twitch. Tuve 3 meses en Twitch y no te vi nunca ya. Estamos en Facebook. Ya volvimos. Bien. Vamos, creo que va todo bien. Se pega, dice el Tony. Intenta salir y entrar de nuevo, Papu. Yo estoy viendo la retransmisión acá al lado y va bien. El hijo pródigo vuelve a casa. Dice, ¿cómo estamos, Luis Pérez? Bienvenido. Daniela, bienvenida. Nico también, ¿cómo están? Tanto tiempo no los veía. Avísenme si escuchan bien el jueguito. O si lo escuchan muy fuerte. Avísenme de cualquier cosa para ir arreglando. Porque eso necesito arreglarlo en vivo. Necesito arreglarlo en directo. Sí, a los mods les voy a dar el mod de nuevo, Papu. Les voy a dar el mod de nuevo. Ayer estuve viendo otras cosas como la alerta. La gráfica, el tema de la meta de estrella y toda esa cosa. Y me quedé hasta tarde porque habían cosas que no me funcionaban. Muchas gracias, Gonzalo, por esos 200 estrellitas. Muy agradecido. Se ve bien, dice Hugo. Vale. Está fuerte el juego. Vale, vamos a bajarlo un poquito. Y ustedes me van avisando cualquier cosa. Lo otro es que el top donador no sé por qué no se está actualizando. O a lo mejor sí se está actualizando y no me di cuenta. No sé. No se está actualizando el top donador. No sé por qué. Escucha fuerte entero Dolby Digital, dice. Ya, está fuerte. Ahí le bajé un poco. Avísenme qué tal va ahora. ¿Lo está transmitiendo en YouTube? No, pero lo voy a descargar cuando termine el directo y lo subo a YouTube también para que quede todo guardado. ¿Cómo estamos, Julius? ¿Tanto tiempo? Raro verte otra vez en Facebook. Sí, para mí es raro también el tema de la alerta. Está como medio bugueado eso. Pero lo vamos a solucionar. Primer directo que hacemos aquí después de mucho tiempo, entonces. De a poquito vamos a ir mejorando. Hay algunas cosas que hoy día yo creo que no van a salir bien, como por ejemplo los datos de arriba. Top donador, último donador, esas cosas como que se está demorando en actualizar. Pero bueno, son cosas que pasan primer directo en mucho tiempo, así que es normal. Dice, da lo mismo el top donador, todos sabemos que guiará al Stylus. ¿Quién sabe? Muchas gracias, Daniela, por compartir el directo. Bien, nunca he jugado a este juego, así que tengo harta expectativa, me han dicho que es bueno. La música la dejo así como está. Voces, video también. Brillo también. Creo que lo dejo tal cual. No sé si este juego está en inglés con subtítulo o hablado en español, no tengo idea. Dice, buenas Eva, bienvenido tanto tiempo.
La morada la vamos a dejar solamente para video reacción y cuando queramos ver algún programa, pero los juegos los vamos a hacer acá todos los días como lo hacíamos antes. Así que ya estamos de vuelta aquí en Facebook. Fácil, normal, apocalíptica. No, normal. Normal, no lo he jugado nunca. No lo he jugado nunca. Este juego posee una función de autoguardado automático. No apagues tu sistema PlayStation 4 cuando veas el icono de guardado automático. Aceptado. En español. Todo perfecto por aquí, dice hermano. Vale. Muchas gracias. Rodri también, bienvenido. Gracias por el like. Y para el no, por claro. Para eso vamos a Desde el dejarlo. inicio de los tiempos, los ejércitos del cielo y el infierno han librado una interminable guerra. Oye, qué buen doblaje, papu. El Buenísimo. Consejo Calcinado, una entidad regida por leyes ancestrales para mantener el orden y el equilibrio, fue llamado al conflicto. Sostenía que cualquier gran poder sin control amenazaba los cimientos del universo. Con el tiempo, el cielo y el infierno honraron al Consejo y sus leyes, pero ninguno superaba la rapidez e impecable justicia de los defensores del Consejo. Una temible hermandad conocida como los Cuatro Jinetes. Cuatro jinetes. La voz está En buena, medio de la ¿eh? confusión, aparecieron los Gracias, Leo, por primeros las 50 humanos. estrellitas. Bienvenido. El Consejo predijo que estas débiles pero astutas criaturas serían un día parte integral del equilibrio. Así se constituyó un tercer reino, el reino de los hombres. sé por qué siguen saliendo doble. Por No orden del entiendo. Consejo, hubo una tregua entre el cielo y el infierno. Este gran pacto fue protegido por siete sellos que deberían romperse en el momento en que el reino de los hombres estuviera preparado para la guerra final. Una batalla que traería el equilibrio y determinaría el destino de los tres reinos. Súper buena la voz, me gustó. No tenía idea que estaba en español latino. Excelente. Bienvenido Frank, ¿cómo estamos, papu? Bueno, y todos los que se vienen sumando, Joaquín, etcétera. Disculpen si no leo a todos, de repente se me pasan algunos comentarios. El 2 solo está en españolísimo. Ah, vale. Entiendo, entiendo. Mira, va. Va a impactar un meteorito, decía, ¿cierto? Saludos, Joaquín. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Andrés Saavedra también. Bienvenido. Hoy día es el primer directo en 3 meses que hago aquí, papo. Así que no te has perdido de mucho aquí en Facebook. Vamos, recién volviendo. La cinemática se ve súper bien. Es súper raro que se te detenga el directo, papu. Yo estoy viendo acá al lado la retransmisión y va bien. Intenta bajarle un poquito la calidad a lo mejor. Al directo. Saludos, Cristian. Bienvenido. ¿Qué es eso? ¿Como un Transformer? Muchas gracias, Leo, por la colaboración. Es un ángel. Ah. Oye, la cinemática se ve súper bien. Pero un comercial de chicas se lo llaman, ¿no? Volvimos con todo, muchas gracias por el apoyo. Un día cualquiera en Iquique, dice la Andrés. Drayden, bienvenido, tanto tiempo. Sí, estuve haciendo directos, papu, pero en otra plataforma, no es que me haya retirado del stream. Ya, hoy se ve súper bien. Ya, con el cuadrado atacamos, estilo God of War antiguo. L2 hará que guerra se enfoque en un único enemigo. Ah, ya lo puedo buscar. Oye, ¿escuchan bien? Escuchan muy fuerte el juego. Avísame porque voy a decir que tiene que estar el micrófono más fuerte. Pulsa círculo cuando veas para hacer un remate espectacular.
Oh, buenísima. Toma. Es como jugar un God of War. ¿Por qué no lo jugué antes? No tenía idea que era así. ¿Y hay algún botón como? Se escucha un poquito fuerte. Vale, vale, vale. Vamos a bajarle entonces. Vamos a bajar por ahí. Sí, bueno, estoy jugando en Play 5, pero este juego es de Play 4. L1 y R2 para activar la forma del caos. No. ¿En serio? ¿Cómo estamos, Pipe? Mire, me puedo transformar en eso. Ya, ¿y esta transformación cuánto rato me dura? Tierra está aquí. Oh, mira, puedo destruir todo. Buenísimo. Este juego es como el Dante. Ah, claro, como que fue opacado por los War, vale, entiendo. Y gráficamente se ve súper bien. Igual este es un remaster. El original ya no se veía tan bien. ¿Está quitando vida? No sé. Veamos si puedo hacerle algo de daño a esto. El curso final está cerca. El jinete se acerca. Hola, Claudio, bienvenido. Oye, es como que me falta un botón para esquivar. Me imagino que más adelante igual lo debo tener, ¿no? Un hack and slash sin botón para esquivar. Mira, raro. ¿Cómo va la cosa con el cambio? Aquí estamos, estoy como medio enredado todavía con algunas alertas y cosas que quedaron mal configuradas. Pero bien, al final hacer directo en una u otra plataforma es como casi lo mismo, ¿verdad? Como que al espectador le cambia más la experiencia que a mí. Con el círculo como que hago eso, con el triángulo no hago nada, con el X salto, doble salto. No, como que no hay botón para esquivar, qué raro. Sí, es que en Twitch es más complicado, papu, es más complicado para comprar bits, es más complicado porque me descuentan la mitad de cada suscripción, me quitan el 50%. Y se estaba complicando hasta para completar las metas mensuales y este mes no llegué ni siquiera al pago. Entonces, obviamente era mejor plataforma para streamear, pero a mí no me servía mucho como para mantener el canal, así que por eso decidí volver a Facebook y tratar de que las cosas funcionen bien aquí. Mira ese ataque que me hizo, en serio. Toma. Espérale. Tarjeta roja, dice el Enrico. Oye, todavía están los stickers reactivos para los que son colaboradores. Le vamos a agregar más. Oye, ¿y cómo recupero vida aquí? No tengo idea de cómo recuperar vida. Siento que aún está fuerte. Vale, vamos a bajarlo entonces un poquito más. Ahí ustedes me avisan. Aquí tiene que estar el micrófono más fuerte. A ver, ahora. Ahora sí. Esa ejecución es buena. Mira, le corta las alas primero y después toma. Buenísima. ¿Ahora sí? ¿O le bajo aún más? Por ahí pues. Los brotes demoníacos pueden cruzarse. Pulsa X para saltar a la superficie y comenzar a escalar. ¿Ya? ¿Cómo estamos, Renato? Bienvenido, sí, hoy día, primer directo en Facebook después de 3 meses prácticamente. Ya, hay dos cosas que todavía no tengo claro. ¿Cómo recupero vida? Y ¿cómo esquivo? No sé cómo esquivar, muchas gracias, Stylus, por las 50 estrellitas. Siguen saliendo doble las alertas, pero bueno, no sé cómo solucionarlo ahora. ¿Podré volver? No, por acá no. Oye, se ve súper bien el juego. Gráficamente al menos lo encuentro bueno.
¿Cómo estamos, Esteban? Sí, volvimos hoy día. Tuve 3 meses probando en otra plataforma y fueron cosas que me gustaron y otras que no tanto, así que decidí volver. Me marca el objetivo, creo que acá. Gracias, Tylos, por 50 más. Llegué tarde, dice Dulce. No, llegaste a tiempo, bienvenida. Oye, no sé por dónde ir. Me dijo que tenía como que saltar, hacer un doble salto. ¿Será que es por acá? No. Dante, bienvenido. Esteban también, ¿cómo están? Por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Cuándo vas a jugar Max Payne? No sé todavía. Jugué el 1 y jugué el 3, pero me falta el 2. Y el 2 no lo tengo, tengo que comprarlo. Oye, como que puedo romper todo, mira. El original es de Play 3 y creo que 360 también. Y PC. Y ahora yo estoy jugando una versión que es como un remaster que salió para Play 4. Estoy jugando en Play 5 que se llama War Master Edition. Pero es el 1. Vale, muchas gracias, Esteban. Por aquí. Muchas gracias a todos los que dejan like, amigos. Y los que compartieron también el directo. Agradezco un montón. Salta hacia las tuberías horizontales y los cables para agarrarte y desplazarte por ellos. Tuberías horizontales. Quiero ver qué hay acá primero. No hay nada. ¿Qué le pasa a él? El 2 es el Definitive Edition para los que quieran saber. Ah, vale. Ese creo que también lo tengo. Creo. Tuberías horizontales. Eso. Ah, buenísimo. Gracias, Pipe, por el like. ¿Y Gran Metal Gear después de este? Todavía no. Después de este quiero jugar el Vice City. Como que me quise dar un descanso entre el 3 y el Vice City. Jugar algo diferente y después jugar el Vice City. Eso lo tengo pendiente hace mucho rato y no he podido jugarlo. Pero también vamos a jugar Metal Gear 3 pronto. No sé cuándo, pero pronto. El apoyo en Facebook, Twitch, en cualquier lado, distintos nombres, distintos usuarios, somos lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias por los 15, por las 15, voy a decir 15 bits. Muchas gracias, Papo, por las 15 estrellitas y bienvenido, Dante. Dice, ¿este juego es RPG o más aventura? Es como un God of War, Papo, pero los God of War antiguos. Pulsa R1 para moverte con rapidez. Ah, mira. Es un hack and slash. Es como es como el Dante Inferno, como el Devil May Cry, como Bayonetta, como God of War, una cosa así. No. Ah, mira, y arriba tengo como unas cabezas que me imagino que son las veces que puedo recuperar mi vida. Sí, pero es que sabéis que así como estoy viendo, parece que no van a sacar ningún parche por lo pronto. Porque según Rockstar el juego está bien. Ellos dicen que está bien, así que si ellos piensan eso, difícil que salga algún parche por lo pronto. A mí me gustó el GTA 3, pero tiene un montón de bugs, así que espero que salga alguna actualización. ¿Cómo estamos, Cristian, Papu? Bienvenido. Aquí estamos de nuevo. Me falta un botón para esquivar. Me falta un botón para esquivar. Me imagino que lo voy a... Ah, sí, tengo uno. El R1. R1 es para el dash. Y lo que me falta ahora es un botón para cubrirme. No hay botón para cubrirse, ¿en serio? ¿Un hack and slash sin botón para cubrirse? Enrique dice, no diga ese nombre de Bayonetta, no sos digno. Bueno, algún día le vamos a dar la oportunidad a Bayonetta, vamos. Bueno, yo jugué el 1, pero no lo terminé. Para lanzarte, Guerra puede realizar un movimiento rápido de corto alcance. El dash, que es lo que habíamos hecho recién. También lo golpeo, qué buena. Dale, mátalo. Toma. Bien. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Oye, pero estos enemigos uno los mata y no te dan nada. No te dan vida. No te dan un orbe de, no sé, de magia, algo, nada.
No hay para cubrirse. Ah. Ya, tengo que acostumbrarme entonces a puro esquivar. ¿Será? No queda otra. A mí el Boris que jugó este juego me dijo que había que romper todo. Porque todo te da cosas, pero hasta ahora no me ha dado nada, así que parece que me engañó. Bueno, Ricardo, bienvenido. Mira, Ricardo fue el que ganó la consola, pues, para que nos cuente su experiencia con la consolita. Espero que la esté disfrutando a concho. Dice Lady Snus, ¿no puedo matarla en el Village? Pero que en interés estos juegos están casi siempre en oferta. Si no me equivoco, hay tres, creo. Hay tres Darksiders. Me tiro nomás, ¿o no? Bueno, Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Ya, creo que acá hay que tirarse nomás, con fe. Sí, ¿viste? Había que tirarse nomás. Dice, no se acelere en una historia que después entenderás. Yo me sorprende que no haya jugado este juegazo. No lo había jugado nunca, no sé por qué. Como que siempre tenía otros juegos que jugar y este lo dejaba para después. Pero este estuvo en oferta hace un tiempo atrás y estaba súper barato. Estaba como a... no sé si $5 o una cosa así. Y dije, ya, ahí lo voy a comprar como para tenerlo de opción. Y ahora dije, voy a volver a Facebook. No sé con qué juego volver. Vuelvo con este. Muchas gracias, Ricardo, por la colaboración. Muy agradecido, papu. Oye, y se ve bien gráficamente, me sorprende. El 3 es malardo, dice, ¿en serio? Ah. Espera, 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 está lleno de ángeles por ahí. Son ángeles, ¿o cierto? Facebook yo lo veo igual, pero al parecer como que hay menos desfase, ¿no? Ah, mira, hacer con objeto, usarlo como arma. No, ¿puedo tirar auto? ¿En serio? Oh, buenísima. Espera, espera, espera. Todavía siento que está como fuerte el juego. Por ahí. Ahí sí. No tenía ni idea que voy a agarrar auto. Bueno, cabrón, es un manjar de consola con el Game Pass maravilloso. Buena. Qué bueno, Ricardo. Me alegro de que la estés disfrutando, papu. No hay meta de 30.000, lo que pasa es que estamos a 18. Hubiese sido como súper poco realista de mi parte poner una meta de 30.000 si estamos a 18. O sea, no empecé el mes completo. Así que puse 10.000 por si acaso. Por poner algo. Ya el mes que viene creo que voy a poner 30.000, que es lo que me pidieron como requisito para el socio. Pero ahora quise poner menos. Gracias, mano, por el like. Bienvenido. Oye, no sé cómo recuperar vida en este juego. Hay menos desfase, ¿cierto? Yo noto que hay menos desfase. Ah, mira, me marca en el mapa. Espérate, voy a subir un poquito para que puedan ver bien el mapa. Voy a colocar por ahí. Se ve como un jefe ahí abajo. Hay una calavera. Está para, bueno, el original es de Play 3, de 360. Creo que en PC también está. Y yo estoy jugando en Play 5 porque es el remaster que salió en Play 4. Es un enredo más o menos, pero estoy jugando la versión de Play 4 en Play 5. Muchas gracias, Pablo, por el like. Me tengo que pelear con un jefe al parecer y no tengo idea cómo recupero vida en este juego. Menos desfase, sí, parece que mejoró eso. Menos mal, pues estaba bueno que mejorara eso. ¿Y él? Jiménez, bienvenido. Tanto tiempo. Peleo contra todos ellos, más el jefe. Se lo comió. ¿Cuál de Ñublense, en serio? Francisco, bienvenido, tanto tiempo, gracias por el like. Imposible. Abaddon. ¿Qué sucede? ¿Dónde están mis hermanos? No puede ser. El último sello.
último sello. Mi señor. Ah, pero eso es por la final de Copa. No, ¿de qué era? ¿La Supercopa? Algo así era, pero no es por la Liga Chilena. Los cielos, ¿qué has hecho? Muchas gracias, Eduardo, por las 50 estrellitas. Pero ¿cómo mato a eso? John, también bienvenido. La Supercopa de la Bundesliga. La voz de Abaddon. Sí, la de Freezer. Es Gerardo Reyero. L2 hará que Guerra se enfoque en un enemigo, usa R para cambiar enemigos. Ah, ya. Pero es raro la forma en que se fija. Toma. Buenísima. Muévete. Ya, ¿y qué más le puedo tirar? No tengo nada aquí. Un autito. ¡No! Toma. Me destruyó el auto, en serio. Ya, pero al parecer me tira más autito. No le hago nada en las manos. Y se ríe el maldito. Ahí está, el auto. Pero me lo tira y lo destruye de una, en serio. En el hocico, dice, ya vale. Es que, mira, me tira el auto, lo voy a buscar y me lo destruye antes de que lo alcance a agarrar. Gracias, Thiago, por el like. ¿Todo bien, papu? ¿Ha estado bien? Estuve haciendo directo en otra plataforma harto tiempo, pero ya estamos de vuelta. ¡Toma! Hoy no tiene barra de vida, ¿eh? No tengo idea si voy bien, si voy mal. Con el poder de la fe. Oye, pero no puedo elegir cómo a dónde le pego. ¡Ay, ahora! Buenísima. Ya. Un par de autitos. Y en el hocico después. ¡Muévete! ¡Ah, qué buena cómo levanta la... ¡No! ¿Cómo estamos, Thiago? ¿Tanto tiempo? ¡Muévete! Bien. Ni idea de cómo recuperar vida, así que tengo que cuidarla un montón. Bien, uno, dos. Agarra eso. Bien. Bien. Excelente. ¿Qué hace? En el hocico al que hace chancho. Ya. Tírame un autito, por favor. Me queda poca vida, hombre. Ahí está, el autito. ¡No! ¡Lo fallé! ¡En serio! ¡Toma! En el todavía enorme hay unas armas que te recuperaban vida. ¡Ah! Aquí no tengo idea cómo recuperar ese ataque. ¡Bienvenido, Alejandro! ¿Qué tal, papu? ¡Muévete! ¡Sí! Me quedan dos contenedores, pero... El problema es que no sé cómo recuperarlos todavía, entonces... No los quiero perder tan fácilmente.
Me destruyó el auto el maldito, weón. Pégale, 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 pégale. ¿Ya? ¡Toma! ¡En el ojo! Thank you. ¿Qué pasó? Leo, bienvenido, gracias por el like. No, justo cuando lo íbamos a rematar me quitaron vida, weón. Se acaba de romper. Thank you. Buena, Sepúlveda Galdame, tanto tiempo, papu. Me acordé de Vegeta cuando aprieta a Goku. Cuando pelean por primera vez. Estaba muy atareado estos meses, papu, no podía ver los directos, pero cuando veía algo tuyo intentaba menos poder con un like. Vale, Tiago, no te preocupes. Te entiendo totalmente. Melissa, bienvenida. Señores del cielo, o la escoria del infierno. Cualquier ser en la tierra será juzgado y un nuevo pacto volverá a crearse. Olvidas tu cometido, jinete. Olvidas la ley. No hubo ninguna llamada y aún así el destructor avanzó y ahí te encontrabas tú, bajo su bandera negra, si los testimonios son ciertos. ¡Al carajo con tus testimonios! ¡Se rompieron los sellos! ¡Fui convocado! ¡Súper buenas las voces! Cristóbal, bienvenido. ¿Otros jinetes no fueron convocados también? Los siete sellos están ocultos. Así ha sido desde el pacto que se creó hace miles de años. Todos están intactos. No hubo llamada. Ayudaste a los oscuros. A los oscuros. Héctor, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Todo bien, Melissa? ¿Y tú? ¿Tanto tiempo? Penal para los equilibrio. ¿Acaso lo niegas? Cuando cabalgué, el cielo y el infierno ya estaban en guerra. Abaddon estaba allí. Sabía algo. Abaddon cayó, peleando por el caos que desataste. Combatí indefenso contra esos demonios y aún así sigues acusándome. Tu fracaso no prueba nada. Creo los siete sellos que te darán el apocalipsis. Saludo, Héctor. En cuanto acabó tanto tiempo. Has desobedecido la ley, jinete, y vas a ser castigado. Yo solo sí. Justo estábamos a nada de matarlo. Lo teníamos listo. Solo al equilibrio. Lo teníamos no listo, el pa. Han hecho los jinetes. Envíame de nuevo. Deben pagar los que son responsables. Esa voz me recuerda a la voz de Sebastián Castellano en el Devil Within 2. Pero no sé si es la misma. Entonces fracasaré. Y los demonios van a cumplir tu sentencia. Tiene la mandíbula desencajada. Tú vas a regresar a la tierra. Estarás vigilado. Acércate. Thank you. ¿Y por qué tardía tanto el cuerpo, papu? ¿Qué pasó? Oye, muchas gracias a todos los que comparten el directo, amigos. De verdad, se agradece un montón. Gonzalo, también gracias por el like. ¿Dónde lo sé? El vigilante te acompañará. Los pasos. Mira esos guantes, ¿en serio? Recuérdalo, o te haré la vida imposible. ¿Y esa cosa me va a seguir todo el rato? Penal pa'l colo cuando dice. Suficiente. Ya levántate y toma tu arma. Hice una entrada en el antetecho y me metí a guardar las cosas y por la fibra de vidrio que hay arriba que... ¡Ah! ¡Vamos! Qué fome, pero espero que lo hayas podido solucionar. Le meten el Navi... Oye, eso yo me estaba recordando, es como Navi, ¿cierto? El que nos va a acompañar durante el juego. Devora Caos. Justo estaba hablando que no tenía armas y ahí está el arma. Vamos. Tomar la espada.
La media espada, bro. Es más grande que el personaje. Legendaria espada de guerra, despojada de su fuerza y sus poderes de antaño. Dice, aprovechando el poder de los devoracaos, este ataque provoca que un campo de mortíferas espadas rodea a guerra. Has obtenido tu primer poder de ira. Pulsa options para acceder al inventario. Yo te conozco, y si yo también, papu. Bienvenido, Fieravante. ¿Cómo estamos? Saludos, tanto tiempo sin ver tu directo. ¿Cómo estamos? Sí, es que estuve 3 meses sin hacer directo aquí. Estuve 3 meses en Twitch probando suerte allá. Me gustó la plataforma, pero hubieron algunos motivos por los cuales me preferí venir. Así que aquí estamos de vuelta. Desde el día de hoy, primer día que hacemos directo en 3 meses. Las acá en Facebook. Las almas de los muertos serán tu salario. Es más fácil comprar a los enemigos que asesinarlos. Más fácil comprar a los enemigos que asesinarlos. Víctor, tanto tiempo, bienvenido. Pica espada, este tipo de juego, más grande que el portador. Es como en Final Fantasy, como la espada de Cloud. ¿Y eso? Las almas se manifiestan de 3 formas: moneda, salud e ira. Vale, muchas gracias, Feravante, por el like. Ya. Ahora me explico un poquito de cómo puedo recuperar vida. Porque en el tutorial no tenía idea cómo era. Estamos jugando Darksiders, primera vez que lo juego. Llevamos poquito, así que los que vienen llegando recién no se han perdido de mucho. Muchas gracias, Christopher, por el like. Pocos logran tener sus servicios, pero tal vez tú puedas hacerle una oferta. El consejo ahora trata. Sí, me acuerdo, Leo. Sí, me acuerdo de ti. Me acuerdo de todos los que están aquí en el chat. Aunque no lo crean. Bienvenido y muchas gracias por las compartidas. De esos marginados. Lleva tiempo pidiendo una audiencia con nosotros. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¿Ya? ¿Se le empezó a incendiar como el guante, en serio? Recuerda mi... Sí, hay que pegarla todo nomás. Todo lo que se cruce... Así como en GTA que atropellamos a todo el mundo. Oye, amigo, muchas gracias por los likes. Tenemos 100 reacciones en... ¿Cuánto llevamos de directo? Menos de una hora. Muchísimas gracias. Parece que nos desviamos un poco de nuestra trayectoria. No tan rápido. Como que no lo pesca el... Hasta que esto termine, serás un perro obediente. Ahí tiene como poder sobre mí. Ladra. Si te digo que te sientes, más te vale echarte al suelo. Y si tengo que darte una patada, espero que no me saques los dientes. ¿Entendido? O debería enseñarte a hacerte el muerto. Incluso los puestos de luz te dan alma. Ah, vale. Hoy me lanzo en tu nombre. Buen chico. Ya. Yeah. Mira, yo pensaba que era... como un NPC que nos acompañaba y nos ayudaba, pero él tiene poder sobre mí. Encuentra el demonio Bulgrim. Bien. A ver. ¿Puedo destruir los autos? Invoca al vigilante manteniendo... ¡Ah, lo puedo invocar! ¿Y cómo...? O sea, en este caso, ¿para qué me sirve invocarlo? Creo que de nada. Me imagino que cuando aparezca algún enemigo, una cosa así... El juego de filete me recuerda a tratar de jugar juegos donde no tengas que nadar porque hay... ojalá no haya niveles de agua. Ojalá. Sí, papu, ya estamos de vuelta. Mira, en primera instancia volver en diciembre, pero decidí volver antes nomás. Y ya... estamos aquí de nuevo. Pulsa ahí cuando esté en el aire para hacer un salto doble. ¿Ya? Ah, bien, se agarra, buenísimo. Oye, ¿verdad? Todo te da almas. Bien, vamos a golpear todo entonces. ¿Llego ahí? Rompo todos los autos también. Vale. Y aprovechemos, total, no tenemos apuro en subir. Resistente los autos. Rompe todo hasta tu pieza. Dice, ¿cómo estamos, Jera? Bienvenido.
Porque el cambio nuevamente a Facebook no era lo que esperaba. Mira, a mí me gustó la plataforma mucho. De verdad que la encontré súper buena. Al menos la calidad de los directos yo sentía que se veía mejor, había menos desfase. Todo bien, pero en el ámbito económico me compliqué mucho. Porque por cada suscripción me cobran 50%. Y me llegaba muy poquito por las suscripciones. Y era más complicado comprar bits. Entonces como que en los 3 meses que estuvimos allá nunca completamos ni siquiera las metas que nos poníamos para el mes. Y a mí como espectador me pasó también que trataba de comprar de repente y nunca me dejaba como el quinto intento. Entonces obviamente a mí se me complicaba mantener el canal de esa forma. Acá en Facebook creo que es un poquito más sencillo de que... Al menos de que cuando alguien se suscribe me llega un porcentaje más alto. Mientras que en Twitch me quitan mucho. Oye, ¿cómo llego ahí? Necesitaría como un salto triple para llegar ahí arriba. Es como la única forma de llevar al máximo en el juego. Vale, oye, no sé cómo llegar ahí. Tiene que haber algo por el costado, no sé. Ah, por acá. Vale. ¿Eh? Por aquí. Juan Carlos, bienvenido. Gracias por el like. Además, la suscripción acá es más barata, tal cual. Acá vale 1.007 y en Twitch valía 2.004 y más encima me llegaba menos, entonces como que no tenía sentido. Guerra. ¿Por qué no te presentas? Mira, Juan Carlos. Vamos. Viejo Logan, bienvenido, gracias por el like. Oye, y tengo como un ataque... No tengo ataque fuerte así como con el triángulo. Solamente ataco con el cuadrado. ¡No! ¡Y corre rápido! ¡En serio! Ya, tengo que tener cuidado con ese enemigo. Son como medio... kamikaze. ¡Hola Eli! ¡Bienvenida! Sí, ya estamos de vuelta en Facebook otra vez. Pero igual había que probar, yo sinceramente no lo siento como que fue un error probar al menos esos 3 meses. Porque yo he sido una semana nomás, como que en una semana uno no alcanza como a sacar una conclusión. Y si me pongo a ver videos en YouTube de otra gente que dice, oye, ¿sabéis que acá en Twitch pasa esto? Tampoco, yo tenía que probar. Y probé harto, estuve 3 meses todos los días. Fueron cosas que me gustaron, otras que no tanto. Pero al menos nadie me puede contar, oye, ¿sabéis que acá Twitch es así? Yo ya sé cómo es. En la vida hay que arriesgarse de repente a probar cosas nuevas. Dice el juego de Puerto Ubisoft, ¿lo jugaste? No lo tengo, por lo mismo. Esos meses en Twitch se me complicó harto en el tema económico, entonces no me da como para comprar todos los juegos. Así que ese no lo compré. El Rider Republic se veía bueno, pero no me dio para comprarlo. A lo mejor más adelante, si es que está en oferta, no sé. Lo podríamos probar. Aviso de acción. El guantelete de guerra brilla cuando es posible realizar una acción única. Pulsa círculo para realizarla. ¿Ya? Está brillando. ¡Ah! Lo puedo agarrar, mira. Bien, buenísimo. Y se me alegra que hayas vuelto porque se me hace más fácil. Que bueno, sí, bueno, igual a la gran mayoría se le hacía más fácil verme aquí. Así que por lo mismo, igual por un tema de accesibilidad. La gente, todo el mundo tiene Facebook, entonces es más fácil que me vean aquí. Saludos, Daniel. Dice Ryder, ¿está en serio? ¿En cuánto está? Bueno, igual ahora no tengo para comprarlo, pero quién sabe más adelante. Y mañana estaré pegado jugando Pokémon Diamante, bueno. Es cosa de vivir la experiencia sin nadie. Claro, tal cual. O sea, si el día de mañana alguien me dice, oye, podría cambiarte a Twitch porque acá yo sé que Twitch es así, yo digo, papu, ya estuve 3 meses allá, ya lo probé. Ya tengo mi experiencia. Vamos. Pulsa R1 y hacia abajo para ir más rápido. Lo estoy presionando y no se tira. Qué raro. Bienvenido, Daniel.
¿Jugaste el Far Cry 6? Lo tengo, jugué un ratito en directo, pero no lo seguí jugando. Ese lo voy a jugar fuera de cámara, pero... La verdad es que no he tenido tiempo para jugarlo fuera de cámara. Pero lo tengo. ¿Y ahora? ¿Por dónde? Este juego se llama Darksiders. Es un hack and slash como los God of War antiguos. Como el Dante Inferno, como el... Devil May Cry, una cosa así. ¿Cómo estamos, Rodolfo? Tanto tiempo. Pablo también, bienvenido. Yo estoy viciado con el Ghost of Tsushima. Me carga ser pobre y quería jugar Pokémon. Sí, sí me acuerdo de ti, Pablo. Me acuerdo que estaba acompañándonos en Twitch también. Ah, es por arriba, parece. ¿O no? Sí, era por arriba, no era por abajo. Este explota. ¡Este explota! ¡Muévete! ¿Qué hago con él? Si le pego, ¿qué pasa? Arrastrar objetos. Guerra puede desplazar objetos sueltos que encuentre por el entorno. Mantén pulsado círculo para desplazar objetos. Hasta ahora anda bien Facebook. No he tenido problema hoy día en todo el directo. Anda bien, va fluido todo. El chat creo que va sin desfase. René, bienvenido tanto tiempo. ¿Por qué fuera de cámara? Porque lo empecé a jugar y el primer directo tenía 40 personas y en el segundo tenía 8. Había muy poquita gente mirándolo porque es un juego estreno y la gente lo quiere comprar y jugarlo por su cuenta. Y no se quieren spoilear. Entonces fue una mala jugada por mi parte comprarlo. Muchas gracias, Elizabeth, por las 100 estrellitas. Hay harta gente que me dice, oye, vamos, vaya a jugar este juego estreno. Claro, lo ven en el primer directo y después no lo ven. El segundo, tercer y cuarto capítulo ya no lo ven. Y a mí no me conviene que pase eso. Así que los juegos estrenos son como un arma de doble filo de repente. ¿Ya? Mover objeto. No sé a dónde tengo que mover esto, pero primero quiero ver si... Mira, ese está bugueado ahí arriba, ¿no? En Facebook pasó con algunos juegos. Es que ese es el problema, de que... Por ejemplo, cuando un juego online, igual la gente te puede ver siempre. Cuando un juego con historia, hay muchos que vienen a ver el primer capítulo para ver qué tal el juego. Y si está bueno, se lo compran. Y después lo juegan y no lo quieren ver, pues ya es normal. Entonces, a veces es complicado para mí... encalillarme con un juego que vale $60 y que después la gente no lo quiera ver. Este no explotaba. Oh, aguanta mucho el papu. ¡Muévete! ¡Oh, muévete! Claro, es que el Resident Evil Village es un tema distinto, porque el Village... hay tanta gente que lo quiere ver, el final igual va a haber harta gente. Mientras que juegos como de segundo orden, así como el Far Cry, no es tanta la gente la que lo quiere ver, porque en el estreno tuve 40 y con Village tuve 120. Y los que lo compraron ya después no te ven. Mientras que con Village igual iba a haber gente porque es un juego muy popular. Como por ejemplo The Last of Us también, The Last of Us 2. También hubo más de 100 en todos los directos. Pero los que son como de segundo orden, esos son los complicados. Creo que esto lo puedo abrir. Y a ese papu le pegué un montón y no lo mato con nada, bro. Ah, buenísima. Bien, me recuperó la vida. ¡No! Buenísima. Bien, excelente. El Returnal sí, los primeros dos directos. Después del tercero y cuarto ya no había ni la mitad de lo que había al principio. Pero ese igual es por otro motivo, yo creo, porque el Returnal era difícil. Y yo siento que no avanzaba nada, papu. Entonces tuve que jugarlo solo porque en directo es un juego súper complicado. Pero hay juegos y juegos, hay que ir viendo cómo funcionan de repente. El problema es cuando yo me encariño con un juego y me la juego comprándolo y que después me vaya mal con ese juego. No me conviene mucho. Pero bueno, es así. Creo que es por acá, ¿eh? Por acá, tal cual. Pablo, bienvenido. Pulsa R1 para moverte con más rapidez. Toma. Estos enemigos son facilitos. Pero el de abajo, ese que explotaba, tuve que pegarle mucho.
cambio de arma. Hasta ahora como que tengo un arma nomás. Pablo dice que tengo las consolas, no tengo tiempo para jugar, así que los veo mejor. Igualmente tengo, la paso bien, se pasa bien, se pasó bien, se pasó bien. Team. Ese es otro tema, el Red Dead Redemption 2 es un juegazo, es de mis juegos favoritos, pero me va a durar un mes. No sé si un mes, pero es larguísimo, entonces... No sé si ustedes van a tener la paciencia de verme jugando el mismo juego 2 semanas y media. Es súper largo. Incluso siendo las puras principales. Muchas gracias, Ángel Barriento, gracias por seguir la página, bienvenido. Ya, esas almas azules creo que eran para comprar. Las verdes son para recuperar vida y la amarilla no recuerdo para qué era. ¿Alguno de terror? Hay hartos juegos de terror que podríamos jugar. Ahora en mente no tengo ninguno, pero... Pero es uno de los géneros que más me gustan, así que... ¿y eso? Vamos a seguir jugando juegos de terror. El sistema como de marcado de enemigo no me gustó, porque hay que mantener presionado el botón. Lo suelto y se desmarca. Mantén pulsado y pulsa... Espérate, mantén pulsado L1 y pulsa cuadrado, triángulo 2. Ah, mira, tengo como poderes, a ver. Oh, buenísima. ¡Muévete! ¡Ay! Como que me falta un botoncito para cubrirme. No te creo. Mira todo lo que me quitó. Dale, muérete, maldito. Buenísimo. Excelente, excelente. Ahora sí te... Sí, ahora yo creo que me quedo. Porque, sinceramente, de todas las plataformas de streaming que existen, la única que me llamaba la atención probar era Twitch. En YouTube es complicado porque para poder monetizar ahí igual te piden otro requisito y... Y no sé, sinceramente como que no me tinca streamear allá. Y después hay otras plataformas nuevas que la verdad no me llaman la atención. En Facebook es como lo más cómodo para todos, siento yo. A lo mejor tiene sus errores, sus problemas y todo, pero es lo más cómodo. Todo el mundo tiene Facebook y al menos a mí me da estabilidad, que es lo que necesito para mantener el canal. Y sí, creo que debería ser el día o la semana para los juegos de terror o survival horror. Sí, es que el problema es cuando un juego a veces dura más de lo que uno cree. Por ejemplo, pongámosle que juego un juego de terror que dura 10 directos. Y lo juego solamente los sábados. Tendría que esperar una semana para pa retomar ese juego. Entonces ese es el problema. Entonces yo a veces me dan ganas de jugar con un juego de terror un día lunes. Y como que no quiero encasillarme a un solo día. Ir jugando como de todo un poco nomás. Un día jugar un juego de terror, otro día jugar un juego como este. Otro día uno de plataforma y así como ha sido siempre. Y teniendo variedad en los juegos. Dice, lo volví a jugar y lo terminé casi con un 90%, pero jugando casi como 2 horas diarias. Mi papá platinó el Red Dead Redemption 2. Imagínate. Lo largo que es ese juego, lo grande que es el mapa, y mi papá lo platinó. Se fue a penales. ¿No se lo puedo romper? Tiene pinta que sí. No. Sí, es como una mezcla de God of War, una cosa así. No sé si Shadow of the Colossus, porque como que... Es muy diferente, pero sí se parece al God of War y al Devil May Cry. Ese es otro problema. Eso que dice Boris es verdad. He jugado mucho Survival Horror y ya no me quedan opciones prácticamente. Creo que es por ahí, pero... Revisemos. Jugué todos los Resident Evil. Jugué todos los Silent Hill. Jugué el Visage. Jugué los Outlast. Jugué los Obscure. He jugado un montón de juegos de terror, entonces como que... Me estoy quedando sin opciones y tampoco me quiero estar repitiendo todo el tiempo. O sea, todos los años jugar los mismos juegos igual es como... Aburrido. Bien. Por acá, a ver.
Lo vale casi. Sí, totalmente. ¿Cuál Max Payne te falta? Me falta el 2. Ahora lo agregaron como retrocompatible en Xbox, así que lo voy a comprar más adelante. Pero ahora no, ahora no tengo para comprarlo. Después. ¿Bien? Me acaban de penar en la conserjería. ¿Vi a alguien caminar en la puerta? No, ¿en serio? Graba, papu, graba para que tengamos después para ver en las noches de terror. Y lo ponemos aquí en transmisión. Dead Space, me falta jugar el 2 en directo. Ya jugamos el 1 dos veces incluso. La encrucijada. ¿Cuánto tiempo he estado ausente? En años terrestres, más o menos un siglo. Es suficiente como para que se hayan extinguido todos estos apestosos. Entonces, el tercer reino ya no existe. Son súper raros los enemigos porque algunos parecen zombies. Después hay otros que se parecen mucho a los del Dante Inferno también. ¿Algún juego antiguo de máquinas que tengas o otro? Mira, hay una colección que tengo en la Xbox que es como de puro juego así como estilo estilo Capitán Comando. Son juegos como relajados, entretenidos para jugar igual. Podríamos jugarlo en vivo. Casi ni me entero de tu llegada. Fulgrim. El consejo. Rompe todos los grifos que pilles o bocas de incendio. Vale. Seguro que no traes las manos vacías. O si no, daremos por terminadas las prestaciones. Granny. No lo ubico ese juego, no lo había escuchado nunca. Tengo miedo. No, me está quitando todo. Había algunas jóvenes. Me quitó mis almas, ¿en serio? Espectacular. Buscas el poder que está dentro del llamado Destructor. Hallarás las respuestas y la fuente de su poder allí. Ah, tanta prisa tienes por morir. No eres ni la sombra de lo que eras. No durarías ni un suspiro. Fútbol Stage. Fue una penale. Para que gane Ñublense. El camino a la torre está envuelto por magia demoníaca. Mortal Shell para Game Pass. Ese me tinca también. Es como un Dark Souls, una cosa así, ¿o no? Sacia mi apetito. Y saciaré tu curiosidad. Ya, este papu, por lo que Dead Dealer, por lo que me di cuenta, es como el que nos vende cosas. Recoge 500 almas para el demonio Bulgrum. 500 almas. Una baratija demoníaca que revela en el mapa la ubicación de todos los cofres cercanos. Vende pura web, pero vende algo. Ah, ya, vale, vale. Para acceder a las vistas de mapa. Ahí tenemos un mapa también. Así como grande. A ver, hablar con él. Pero si yo tenía alma y me la robó, en serio. Ya no importa. Nos vemos un par de arbolitos. Un par de autos. Y recolectamos la almita. El Bori me dijo sobre un grifo. Grifo, ¿eh? ¿Lo perdieron en serio? No veo ningún grifo. Harto auto, harto poste. Me dan súper pocas, sí. Cada auto que rompo me da como dos o tres. Allá no puedo llegar. Vamos, rompamos todo.
Ese papu me estafó. Porque yo tenía almas. Me las quita y después me pide almas. En serio. ¿360? ¿Tiene que haber algún enemigo que me dé más? No me está dando ya, ¿eh? Qué raro. Busco un bus de atrás. Sí, necesito algo más grande que destruir. Casi ahí, ahí me dio. El personaje es súper pesado así. O sea, no es como cuando jugamos God of War, que a Kratos se le siente más liviano. Este personaje es pesado. Ese me va a dar las armas que necesito. Sí, tenemos un bloqueo. Pulsa R1 mientras estás parado para bloquear los ataques. Ah, pero es como un parry. No es como que pueda mantener presionado el botón. Es un parry, parece. ¿O no? Ah, no, sí puedo mantener presionado. Ahí está el grifo. Bien. Muchas gracias, Stylus, por esos 100. Esas 100 estrellitas, perdón, iba a decir otra cosa. Iba a decir bits. ¿Cómo estamos, Ludwig? Bienvenido, tanto tiempo. Este juego me acuerdo que siempre me lo recomendaba. El Ludwig. Muchísimas gracias por las 50 estrellitas también, bienvenido. Oye, no me dio tantas tampoco. Yo pensé que me iba a dar más. Pensé que me iba a dar más alma el enemigo. Me dio mucho menos para ser un jefe. Yo pensé que me iba a dar como 150 almas. Y me dio como 20 apenas. Todavía me faltan 100. Saludos, papu. Ah, pero son varios, ya. Toma. Oh, qué buena esa ejecución así. ¡No! No me di cuenta. ¡Oh! ¿En serio, papu? ¡Oh, se las mandaron hoy día! Muchísimas gracias. Yo no sabía que íbamos a caer. Mira, están doble. Están doble, no sé por qué salen doble. ¿Qué? Ya, pero para mañana lo soluciono. Muchísimas gracias por esas 1000 estrellitas, papu. 1050 en total, más la 100 del Stylus. Muy, muy agradecido. Oye, entre esas dos alertas, ¿cuál le gusta más? ¿La del el que grita qué? ¿O la del marcinito bailando? Para dejar con 1000 estrellas. Porque tengo que elegir una de las dos. ¡Ay, oh, en serio! ¿El qué, cierto? Ya. El qué se mantiene. Te mando 1000 besitos, coquetón. Igualmente, papu. El tu fe, ¿cierto? Ya. Muévete, 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 muévete. Francisco, gracias por el like. ¡Muévete! Bien, recupera vida. Dale, maletealo, maletealo. Oye, aguanta mucho esto, ¿en serio? ¡Sale! ¡Qué manera de aguantar, weón! Muerto. Bien. ¿Explota? No. ¿El qué? Ya, ese vamos a dejar entonces, el del tu fe. A cuando manden más de 1000 estrellitas. Wedi tiene magia, sí. Dice, a ver, me saltó un Facebook, te esperabas. En un directo he ido mejor que los primeros de 17. Sí. Totalmente. Y sinceramente no sé por qué será. No sé si es más fácil comprar estrellas. Son más baratas, no sé. Ustedes díganme, si yo en realidad no entiendo bien por qué será.
Pero es mucha la diferencia. Dale, falta poquito, falta poquito, falta poquito. Ya tenemos estos papus. ¡Toma! Bien. Faltan 5, faltan 5. Tenemos vida aquí. Bueno, a lo mejor este juego quizás no fue tan, tan popular como un God of War, porque es como muy similar al God of War, porque God of War es más popular. Pero está bueno, está entretenido. Y son más baratas. Ah, ya, pues. Es como una mezcla entre God of... Sí, es como un God of War y... Y un Bayonetta, un Devil May Cry, una cosa así. Este juego tiene mucho backtracking, pero no obligatorio. Ah, ya. No es tan lineal entonces. Me faltan unas cuantas por aquí. Abajo está el cofre, a ver. Patricio, bienvenido. Gracias por el like. Ah, mira, y este cofre es de almas azules, justamente lo que ando buscando. Excelente. Bien, estamos listos. Creo que por aquí no hay nada más. Tenemos suficiente. ¿Me asustó, en serio? El apetito de Vulgrim. Yo pensé que era el enemigo. Más adelante es como un Zelda, dice. Bueno, si es que se parecen algo a Zelda, me va a gustar, porque los Zelda que he jugado me han gustado todos. Todos los Zelda que he jugado me han gustado. Oye, se ve súper bien este juego, me gustó gráficamente. Y la jugabilidad está entretenida. Me faltan grifos aún para el secreto. Ay, a ver. Ya, ahí hay otro. Antes de ir donde el dealer, así se llama el dealer. Veamos lo de los grifos que me dijo el Boris, porque hay un secreto ahí con los grifos. La segunda es mejor. Eso me han dicho. Es mejor el 2 todavía. ¿Dónde hay más grifitos? No veo ninguno. Ahí hay uno. Creo. Ningún grifo por aquí. Acá tampoco. No, no hay grifos. Me debe faltar uno solo, yo creo. ¿Cierto? No creo que me falten muchos. Al lado izquierdo del demonio. ¿Del demonio que me vende cosas? ¿De ese demonio? Guerra de acusado de destruir la humanidad, lo cual le hace... Lo cual hace, pero fue engañado y encerrado en el 2 Juan con muerte. Buena Felipe, bienvenido. Gracias por el like. Al lado izquierdo del demonio. Mira, acá abajo igual habían almas. ¿Será que puedo subir ahí? Bien, veamos. Benjamín, bienvenido. ¿Es mi imaginación o está...? Es tu imaginación, papu. Es tu imaginación. Bienvenido. No, estamos de vuelta desde hoy. Hoy día volvimos a Facebook. Primer capítulo de... De Darksiders. Volvimos al Facebook azul, claro. Buena, José, bienvenido. El Génesis es el que menos me gusta. Es que se parece que es como diferente la jugabilidad, ¿cierto? Por lo que me contaron, creo que es distinto. Es muy diferente. Es un en vivo grabado, es. No encuentro el grifo, Boris. No lo puedo encontrar. ¿Será que es por aquí? Sí,
Gracias, Esteban, por los 19 estrellitas. Muy agradecido, papu. Tiene que haber un grifo por aquí. Acá está el grifo. ¿Eso era? Buenísima. Ahí está. No, pero este level. No, porque estuve haciendo directos de prueba. Cuando no estuve en Facebook, hacía directos de prueba. Y eso también te lo cuentan como. Como hora de transmisión. Es un truquillo ahí que me dio un amigo. Así que no perdí level up ni nada. Tengo las colaboraciones, tengo las estrellitas. Y en una hora que llevo aquí, llevo más estrellas que. Prácticamente en todo el mes de Twitch. ¿6 a 6 en penal, en serio? ¡Muévete! Ya, listo. Muérete. ¡Maldito, muérete! Es más fácil comprar... Sí, es más fácil y yo siempre tuve problemas en Twitch para comprar bits. Siempre, cuando quería mandarle a los amigos que hacían directo, siempre como que el quinto intento me dejaba. Pero al principio siempre me daba error y parece que era más caro igual. Pero nunca imaginé que iba a ser tanta la diferencia, o sea... Era mucha la diferencia, yo en Twitch no logré completar ninguna meta. Y lo peor de todo es que te quitan el 50% de cada suscripción. Entonces ahí no me convenía por ningún lado seguir allá. Bien, antes de comprarle al papu que está aquí... se me habilitó como un cofre acá al fondo por hacer lo de los... Esas puertas ancestrales piensan por... ¿No quería hablar con él todavía? No quería hablar con él todavía. Muchas gracias, Bastián, por el like. Busca la prisión de Samael. Hubo un tiempo en el que Samael tenía casi el mismo poder. Rafa también, bienvenido. ¿Qué haces acá? ¿Por qué, Pau? No puedo. Me tengo que ir. Bienvenido, Rafa. Amigo del destructor, búscame cuando hayas escogido más almas. Valdrá la pena. Bien, ¿dónde está el último grifo de una entrada al metro? To move a mountain. Oye, pero espera, y esto de acá es lo que se activó, ¿no? Llamador de la Tierra, un cuerno tallado con maestría cuya llamada despierta antiguos portales. Pulsa R2 para activar el cuerno cuando esté equipado. Algunas criaturas pueden ser empujadas por el golpe ensordecedor del Llamador de la Tierra. Muchas gracias, Ricardo, por esas 100 estrellitas. Católica campeón. Pipe Mufa dice... Pucha, no sé por qué están saliendo doble la alerta. No sé por qué salen dos veces. Pero bueno, para mañana lo arreglo. Muchísimas gracias por las estrellitas, Ricardo. Se agradece un montón. Te extrañé, dice. Sí, sabes que yo igual extrañé a mucha gente que no me pudo seguir a Twitch, lamentablemente. Entonces igual era una de las cosas que a veces me daban ganas de volver. Así que fueron hartos motivos los que se juntaron. Dice, donde estaba el último grifo hay una entrada al metro. Ya. Yo me acuerdo, había como... La de Boracaos late con energía, su poder destructivo aumenta. Ah, buenísima. Había como una puerta que estaba azul que no me dejaba pasar. Esta de acá. ¿Será que puedo pasar ahora? No, creo que todavía no. A lo mejor usar magia, no sé. ¿O es para más adelante? Ah, no tengo nada disponible de magia. F. Y ahí arriba hay como un orbe azul flotando. El cuerno. Ah, ya. Vale.
Asignación de equipo. Selecciona el objeto del equipo deseado, asigna el objeto a un espacio y pulsa a... Vale, vale. Y pulsamos así. Artefactos, forja de armas, artefactos. Habilidad pasiva, llamador de la tierra. Imagino que ese. Imagino que ese, ¿cierto? El cuerno. Y justo cuando me estaba explicando, como que leí el chat y me perdí un poquito de lo que me explicó. Bienvenido, Leo. ¿Será eso? Claro. Como que le pego. Pero no da para romperlo. Algo me falta, parece. No es como llegar y ocupar eso. Ese sí será Chile si gana Cast. Por eso el domingo hay que votar, pavo. ¿Por qué hago esto si no soy mod? Sí, pavo, sí te voy a dar el mod. Ah, mira, parece que te puedo dar mod desde aquí. A ver, dame un segundo. Administrar. Invitar a administrar tus streams. No me sale desde aquí la opción. Pero bueno, al terminar el... Que sea más famoso que delante. El cuerno es para la otra puerta, no para la de los cristales. Ah, ya para la del medio. No para esa. Ya, es que el Bori me había hablado de esta entrada. De la entrada del metro, entonces... Pensé que a lo mejor había que ocuparla también. Porque el camino principal es esta de acá, porque me lo marca en el mapa aquí. Como un punto amarillo. Pero no quería irme sin revisar eso. Mari, bienvenida, gracias por el like. Vale. La llamada de mis ancestros. Al fin han despertado de su profundo sueño. Entonces, ¿somos libres? Nadie será libre mientras viva el destructor. Ah, ya un par de almas y un objeto, vale. Destructor, sí. Estamos obligados a servirle, pero seguimos siendo enemigos. Sus enemigos son nuestros amigos. Súper buenas las voces que le pusieron a este juego, me gustó. Pasa. Muchas gracias, Leo, por todas las compartidas. Hoy día han habido 256 compartidas, papu. Eso sería lo ideal en cada uno de los directos. Independiente si les gusta o no el juego, porque yo entiendo que no todos los juegos les pueden gustar. Pero si quieren ayudar al canal de alguna forma, me ayudan un montón dejando el like, compartiendo. Y así llega gente que quizás sí le pueda gustar el juego. Así que eso me ayuda mucho. Muy agradecido de todos los que lo hacen. Saludos, Jorge, bienvenido. Estoy como medio extraño con el tema de los likes, porque me había acostumbrado a que no hubiera likes, porque en Twitch no había likes. Entonces es como raro que se escuche la alerta cada rato, pero ya me voy a volver a acostumbrar otra vez. Que te vaya bien por ahora. Oye, ¿será necesario comprarle algo a este papo, no? Veamos, a lo mejor... ¿Le podemos comprar algo? A lo largo de tu viaje puede que obtengas ciertos objetos que tal vez me interesan. Artefactos de la Legión Caída. Si ¿dónde estamos, papu? De la Legión. La Michelle, ¿cómo está? Espero que esté bien. Maestro de almas. Dice, aumenta el daño infligido por los ataques con las armas. Me pide 1000. En serio. Dani, bienvenida. Gracias por el like. Furia. Restablece parte de la ira de guerra. Esencia de la vida. Restablece parte de la salud. No, sabes que no le voy a comprar nada porque está muy carero. Y como que no vi nada interesante por el momento. Manqueos Gaming. Bienvenido. Vamos, oye, otra cosa, no sé cómo se guarda aquí. Mañana va a tener la huevita, en serio. Oye, envíale mucho saludo y que salga todo bien. Un abrazo para ella. Saludos, Giovanni, bienvenido. ¿Qué tal te sientes de vuelta? Es extraño porque hay cosas que... Como los likes, por ejemplo, me había olvidado del sonido de los likes. Y acá hay que acostumbrarse de nuevo. Pero bien, hasta ahora Facebook va bien.
No hemos tenido problemas. Así que espero que siga así. Espero que siga así. Saludos para Martín Villarreal también, que siguió la página. Muchísimas gracias, bienvenido. Espero que no hayan problema aquí con el tema de la... Bueno, el tema de las notificaciones yo creo que siempre va a fallar. Así que los que estén interesados en ver el contenido, siempre en el mismo horario. 8 de la tarde, hora Chile. Y se pueden sumar también al canal de Discord. Y ahí siempre llega una notificación que tengo que activar para mañana. Y eso. Los horarios son los mismos. Todos los días de 8 a 11 de la noche, más o menos. Oye, no sé cómo guardar aquí en este juego. ¿Se guardará solo? A ver, opciones. Ni idea cómo se guarda. Me parece con subtítulos. Abajito. Abajito tiene que salir como un engranaje. Y ese engranaje, me imagino que puedes activar ahí el subtítulo, papu. ¡Muévete! ¡Muévete, weón! Es incómodo que el botón del dash sea el mismo botón con el cual me cubro. Porque a veces me quiero cubrir y hace el dash y viceversa. Muévete, muévete, muévete. Toma. ¿Cómo estamos, José? Bienvenido tanto tiempo. Giovanni, gracias por el like. Son durísimos esos enemigos, cuesta mucho matarlo. O sea, no son difíciles, pero tienen harta vida. Y ahí se complica todo. Habrá que bajar, me imagino. O subir por allí. Subir por acá. Muchas gracias. Oye, sí, muchas gracias a todos los que activan el Notify, como dice... Manqueos, porque así le va a llegar notificación cada vez que estemos en vivo. O al menos se supone que Facebook debería avisar. Se supone. No llego ahí al frente. Siento que no llego a ninguna parte. Pero por aquí matamos a estos papus. Oye, muérete, weón. ¡No! ¿Qué tira, weón? ¿En serio? Está haciendo así como que va a explotar y yo voy y me acerco a él. De verdad. Ah, mira, y puedo nadar. Nadar, pulsa círculo para descender, triángulo para ascender y R1 para lanzarte bajo el agua. Buenísimo. Me avisó bien, dice, no ha llegado nadie una hora como antes. Ah, claro, es que aquí en Facebook como que avisa varias veces. Pero el problema es que a veces avisa tarde. Avisa una hora después. Sí, como que se parece un poquito al Devil May Cry. Pero me está gustando más el estilo del Darksider que el del Devil May Cry. No sé. A lo mejor es una opinión muy poco popular porque el Devil May Cry es mucho más famoso y todo lo que quieran. Pero el Devil May Cry a mí la verdad es que no me gustó tanto. Al menos el que jugué, el 1. Hay algo ahí arriba, pero no tengo idea cómo llegar. No tengo idea cómo llegar. ¿Cómo abre las puertas? Mira esa ventana, en serio, con la espada rompo todo, mato enemigos, todo, pero la ventana... Para nada.
Y será mi internet, te veo con retardo, habla si va desfasado el movimiento de la boca. Intenta salir y entrar de nuevo. Saludos para Lucas CJ también, que se acaba de unir al canal, bienvenido. Devil May Cry se juega del 3 para adelante. Del 1 y el 2 son bastante... Eso podría ser también, jugar el 3 de repente. Pero no sé, el estilo del juego como que no me gustó mucho. Y el personaje de Dante como que tampoco me cayó bien, no sé. Entiendo que hay mucha gente que es fan de Devil May Cry. Tampoco estoy diciendo que el juego sea malo, pero no me enganché mucho. Los Batman, sí, eso lo voy a tratar de jugar. Una vez traté de jugar el Batman y no me gustó mucho. Pero fue cuando recién abrí el canal, en ese tiempo tenía una persona mirando o dos personas mirando. Como que traté y no me enganché, pero igual podríamos jugarlo de nuevo. Sí, se parece mucho a los God of War antiguos, Dani. Se parece un montón. Pero no hay nadie como Kratos. Te quede claro eso. Kratos insuperable. Imagina a los demás, ya que Dante es el más rescatable, ¿en serio? Ah. Mira, ese viene. Hasta ahora estoy jugando en normal. Encuentro que no es difícil. Para nada, no he muerto en todo el directo. Pero puede que más adelante se ponga difícil. Lo que sí me gustó del juego son los mapas, como que es súper amplio todo. A pesar de que el juego hasta ahora es lineal, igual tiene como harto por recorrer y... Me gustó el diseño. Hay un Batman que es bueno, lo otro ahí nomás, dice. A mí todos me dicen que el mejor es el... Arkham City, creo que es, que creo que es el 2. Creo que ese es bueno. Yo años atrás traté de jugar el Arkham Asylum y... Jugué harto, pero no me gustó mucho. Se parece más a los God of War. Sí, yo también siento lo mismo. Es como también parecido al Dante Inferno un poquito. Ah, mira, empezaron a hablar otro idioma. ¿Sabes lo que está encerrado aquí? Hay cosas a las que hasta tú deberías temer, jinete. Algún día fuiste fuerte, pero ahora eres débil y estás solo. El destructor está al tanto de tu llegada. Ahora mismo está dirigiendo sus ejércitos. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por la colaboración, papu. Muy agradecido. Yo igual hablo en otro idioma. ¿Cómo estamos, Víctor? Bienvenido. General Fantasmal, ya. Este se ve como el primer boss que enfrentamos así importante. Mira, igual le puedo pegar aunque se cubra. ¡Muévete! Acabe con la vida de Celestia. Pero pelea solo. ¡No! A mí se me confunde los... A mí igual porque todos tienen Arkham. Entonces está el Arkham Asylum, el Arkham City y el Arkham Knight. Buenísima. Pega, 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 pega. Te pegan poco, pero cuando te pegan te quitan un montón. ¿Cómo estamos, Alain? Bienvenido. Es que este es el remaster. Parece que en el remaster le cambiaron el doblaje, no sé. La verdad es que no tengo idea de eso. Pero está en español. Está súper bueno el doblaje. No. Está reventando el papo. Me pega uno y me quita un montón.
¡Ay, en serio! ¡Toma! ¡Oh! Le cortó el brazo, en serio. ¡Los dos! ¡Oh, qué buena! No pensé que lo iba a matar así, de esa forma, bro. ¿Y mi sin polera? Por interno, papá, por interno. ¿Se escucha bajito el juego? ¿O mi micrófono? El Arkham Knight es genial, dice. Sí, es que en un momento se escuchaba muy fuerte, entonces como que me dijeron, está muy fuerte el juego, y le bajé. Pero si quieren le subo de nuevo un poquito. Aquí. ¿Por ahí? ¿Puede ser? Cuando lo jugué en PC estaba en español, coñazo. Solo una horrenda. Bueno, Ricardo, bienvenido. Karina también, tanto tiempo, bienvenidos. Las cañerías deben estar obstruidas. Esto lo tengo que mover. El 2 es más sádico como un picado a choro, dice. Muchas gracias, Karina, por el like. Esto tiene pinta como de puzzle, ¿cierto? Pero no tiene doblado latino, el 2 no, solo españolísimo, pero créeme que es bastante bueno, me parece. Hay algunos que son... que son súper buenos los doblajes. Por ejemplo, el Uncharted tenía buen doblaje en español de España. El God of War también, el 1, el 2 y el 3, yo los jugué en español de España también. Y estaba bueno. Bien. Estuve probando 3 meses en Twitch. Me gustó la plataforma, pero por diferentes motivos preferí volver. Así que hoy día estamos de vuelta y ya yo creo que ya no me cambio. Me quedo aquí. Así que espero que las cosas funcionen bien aquí. Al verdugo. Life is Strange también lo quiero jugar. Nunca lo he jugado. Me interesa asesinarte, Samael. El destructor está fuera de tu alcance y también del mío. La prisión te ha vuelto un cobarde. Muchas gracias, Jorge, por el like. Bienvenido. No me hizo nada el fuego. Puede que haya una forma. ¿Sería? Pero tendrás que adentrarte en el capitel del destructor. Por desgracia, 4 de sus elegidos protegen la torre. Tráeme sus corazones y no hagas preguntas. Tengo mis razones para ayudarte. Eres mío. ¿Dónde puedo encontrar a esos guardianes? Primero, busca en la Catedral del Crepúsculo, donde habita Tiamat, la reina murciélago. La reina murciélago. Los niños son un auténtico infierno. Nunca llegarás a ellos por tierra. Sube a las alturas con esto. Y tráeme su corazón palpitante. Ese güey parece que sale en el 2, dice. Pero bueno, eso me da culpa. Hay que verlo en Twitch. Prison Break. Oye, súper buena esa serie. Así se llama el trofeo que gané ahora. El canal de Twitch tampoco lo voy a dejar así como cerrado, ni mucho menos. Voy a dejarlo justamente para que veamos programas, videos, reacciones y tipo de cosas. Porque allá es un poquito más permisivo. Acá, si llego a poner un programa, yo creo que me lo bajan y me meto en problemas. Así que en Twitch podríamos hacer eso. Dice, no era que llegaba a fin de mes. Es que ayer terminamos el GTA y dije, ¿para qué mejor seguir retrasando el... el cambio? Mejor me devuelvo ahora mismo, justo que ahora voy a empezar un juego nuevo, dije yo. Así que preferí cambiarme hoy día. Dice, estoy jugando el 2 y es en 3, es una película. Sí, pues esos juegos son como películas interactivas. Lo Life is Strange. A mí me llaman tanto la atención y la verdad es que nunca he jugado uno. Porque siento que a lo mejor en directo a la gente no le llama tanto la atención ese tipo de juego. Pero podríamos probar de repente, a lo mejor sí. ¿Qué te pareció? El juego está entretenido, está bueno. Está bueno. Hoy día estaba entre dos juegos. Estaba entre jugar este y jugar el Dark Souls, el 1. Yo nunca he jugado los Dark Souls. Jugué el Demon's Souls y el Bloodborne con el Sekiro. Pero nunca jugué el Dark Souls. Y dije, ya podríamos volver con Dark Souls. Pero después dije, va a ser mi primer directo en Facebook después de 3 meses. Y también quiero leer el chat, quiero estar como atento porque hace tiempo que no veía mucho. Jugar un Dark Souls es como estresante y no quiero empezar con un juego así. Así que lo vamos a dejar para después.
Dice, juega los de miedo para verte saltar. Sí, vamos a jugar juego de terror también. Los juegos películas no son para mí, eso está claro. El Quantum Break también es bueno cuando termina el capítulo. Sí, a mí me gustó el Quantum Break, pero no me gustó tanto como el Alan Wake. Siento que el Alan Wake es mejor. Son distintos, pero son de la misma compañía. Activa el vuelo de las sombras de guerra en una corriente de las sombras para dar grandes saltos. Ah, mira. Ah, qué buena. Buenísima, me gustó eso. Muévete. ¿Lo podría botar? Así como que se caiga del precipicio. Vamos, muévete. Ya, por lo menos recuperé. Por lo menos recuperé con la muerte de ese. ¡No! En serio, primera muerte en una estupidez así, ¿en serio? ¿Cuánto rato duré vivo? 1 hora 48. Y morí de la forma más estúpida posible. Ni siquiera me mató un jefe, nada, me maté solo. Íbamos invicto, weón. Íbamos invicto. Control también es la misma compañía. Sí, de la misma, es Remedy. Sí, ¿qué opina de la película Resident Evil? Sinceramente, no he visto nada. Algunas fotos que han subido y me di cuenta que los personajes no se parecen en nada. Pero según tengo entendido, están siendo como más fieles a los juegos que las películas anteriores. Así que habrá que verla. A pesar de que los personajes no se parecen, parece que son más fieles igual. Esas no cuentan como muerte. Ah, ¿no te las cuentan como muerte? ¿Estás preparado para el domingo? Sí, ya estoy mentalizado en que bueno, me tocó ser vocal de mesa para los que no sepan. Así que el domingo no hay directo, lamentablemente. Sin Remedy, dice, claro, el Control no me gustó. Ah, manteniendo presionado, vale. ¿Cómo estamos, Dapton? Bienvenido, David. Pulsa L1 para revelar los elementos de la interfaz de usuario. Ah, ya. Yeah. Humor diferente. A mí el Control no me gustó. El Quantum Break lo terminé, pero me gustó hasta por ahí nomás. Y el Control ni siquiera lo terminé. No me gustó el doblaje. No me gustó el mapa. La historia era súper rara, no sé. Me llevo con Alan Wake nomás de toda la vida. Ojalá que saquen el 2. El Elden Ring, mira, si me va bien en estos meses en el canal, en el sentido de si llegan altos colaboradores y estrellitas y ese tema, obvio que sí. Así como lo hacíamos antes, siempre comprábamos prácticamente todos los estrenos. Pero el problema es que en Twitch me estuvo yendo tan mal que no me alcanzaba como para nada, la verdad. Me alcanzaba como para lo justo y necesario. Y el último mes no alcancé ni siquiera el pago. Entonces, por eso me cambié, para poder mantener el canal con el estilo que hemos tenido siempre. De poder comprar jueguitos y jugar los estrenos y todo eso. Y ese me llama harto la atención, así que espero que de aquí a febrero nos vaya bien para poder jugar esos juegos. Haz un envío de la mesa. Sí, voy a hacer algo así. Voy a hacer algo así. Hay que votar, papus, hay que votar. ¿Cómo estamos, Oscar? Bienvenido. Hans, también estamos jugando Darksiders. El 1. ¿Y esto? Ah, esto me imagino que es como. ¿No? ¿Qué es? No es nada esto. No sé cómo pasar por acá. ¿Viste el video que te mandé? No, ¿por dónde me lo enviaste? Bueno, el celular lo tengo cargando hace rato, entonces. Sí, era para subir. A lo mejor me hablaste por Instagram. Igual va a ser buena experiencia el vocal de mesa. Dice, sí, es una experiencia nueva. Pero si segunda vuelta tiene que ir de nuevo como vocal. Pero al menos van a pagar, creo que son como 20 luquitas. Así que algo es algo. No, en serio. No morí en casi 2 horas de directo y de repente en 10 minutos me morí 2 veces. Y con saltos estúpidos, ni siquiera me mataron.
Yo quiero hacer dieta y poner un Papa John's a una cuadra del depa si no se fuera. ¿En serio? Yo igual tengo un Papa John's cerca de la casa, papu. Yo también. Por instante, todo apunta a que YouTube se convierte en la mejor plataforma de streaming y todo en 2022. ¿En serio? ¿Justo me devolví a Facebook? Bueno, ahí lo veremos. Si es que a lo mejor conviene y a la gente le gusta la plataforma, vemos qué tal. Pero por mientras quiero un poquito de estabilidad. De usar algo que ya sé cómo funciona. Pucha, no están todas las, o sea, esas cosas que usábamos en Twitch, pero de alguna manera los voy a tratar de hacer que vuelvan. Saludos para Pedro Gallardo y Daniel Gamarra que siguieron la página. No sé por qué no están saliendo las alertas, pero me apareció acá al lado. Y bienvenido. Toma. Hoy estoy a punto de morir. ¿Y esto? Segunda F. La marca aquí es por acá, pero ¿cómo paso por aquí? No tengo idea. Así que con el cuerno podíamos abrir esto, pero no. Llego ahí al frente, ¿no? ¿Llegaré acá al frente? No estoy seguro. Yo, por ejemplo, lo voy a comenzar a hacer una vez a la semana en el rojo. ¿Qué opinas del chino peruano? ¿Hace bueno de stream? Mira, sinceramente, lo he visto muy poquitas veces en vivo. Porque igual como que parece que coincido con los horarios de él. ¡No, pero no salteo! ¡En serio! Pero el estilo de su stream como que no me gusta mucho. No sé. Como que a veces lo encuentro que es como un poco soberbio. Pero igual, esto lo digo como habiendo visto muy poquito de su directo. Con suerte habré visto unos 10 minutos, yo creo, y algunas repeticiones. Y por lo demás, la interacción de él con el chat tampoco es como muy fluida, porque hay tanto comentario que no puede leerlo a todos. Pero los análisis que hace de los juegos me gustan, porque es como que igual coincido en muchas, en muchos aspectos con él. Pero hay algunas cosas de su forma de ser que no me gustan mucho. No sé, lo encuentro como un poquito soberbio. Bueno, tío, ir a prepararme para ir a mi casita. Vale, Pipe, muchas gracias por haber estado, papo, en el directo. Que llegue bien a tu casa. A cada persona que vote le dirá dame like y comparte. ¿Qué opinas del Chayanne coreano? ¿Cuál es el Chayanne coreano? Era por aquí, ¿viste? Estábamos bien. Hola, Jess, bienvenida, tanto tiempo. Y estamos de vuelta. El chino peruano es el Philip no sé cuánto, Philip Chu Yoy, algo así, creo que se llama. Dice, lo que tiene bueno el chino es que es seco, como cacha el tiro. Sí, es súper bueno jugando, eso sí que sí. Pero justamente como dice Cesarillo, él se mete así en el juego a full. Muchas gracias, Giovanni, por la colaboración. Muy agradecido, papu, por el apoyo. Y así es mucho más fácil jugar bien. O sea, si uno está pendiente del juego y no pescar el chat, claro, así yo también a lo mejor no moriría tanto. Pero yo en mi caso me gusta interactuar con la gente, porque esa es como la gracia del streaming, a mi entender. Pues obviamente todos tienen su estilo distinto. Pero por lo menos a mí me gusta leer. Estoy haciendo un streaming para que llegue gente y poder interactuar con los que llegan. Si no leyera a nadie, como que no tendría mucho sentido. Pero igual hay que entender que él tiene miles de personas mirando y es imposible leerlo a todos. Pero igual, de repente podría mirar un poquito para el lado y leer a alguien, por lo menos. No cuesta nada. Este lugar me gustó. El lugar del mapa. Excusa, igual muero, dice. Igual muero, pero no tanto, a lo mejor. Por eso te queremos, dice Pablo. Muchas gracias, Giovanni. Sí, acá en Facebook hay más opciones para poder apoyar con la colaboración y con las estrellas, justamente con el celular.
Toma. Bien, excelente. Buenísima. Bien. Maté un pajarito que no me estaba haciendo nada. No me estaba haciendo nada. Estaba ahí tranquilo y yo voy y lo mato. Pero no es culpa del Boris, porque el Boris me dijo: pégale a todo, porque todo te da almas. Así que pégale a los pájaros, a los árboles, a los postes. Entonces yo estoy siguiendo ahí el consejo del Boris, ¿no? Dice, a mí me gustó ver jugar Returnal porque cachó toda la temática del juego, fue bacán, pero la verdad es que no tiene mucho brillo. El chino como streamer, dice tú. En general los chinos son fríos, cuando se enojan cortan manos a machetazos. Claro. Pero claro, todos tienen su estilo distinto. A él igual yo lo entiendo, de que tiene tanta gente mirando y escribiendo que es imposible leerlo a todos. Pero igual yo he visto canales con harta gente que igual se dan el tiempo de mirar. El Fede Lobo, por ejemplo. El Fede Lobo igual mira, interactúa, tira la talla ahí con la gente. Así que bien. Se ha añadido una nueva ubicación de Bulgrim a la crónica. ¿Será que puedo comprar algo interesante? Aumenta el daño infligido por las armas con ataques con armas. Démosle. Mejoremos nuestra armita. Pero me dio vida, claro. ¿Cómo estamos, Ricardo? Tanto tiempo. Bienvenido. Hay una tumba grande a un costado que una de ellas se puede abrir. A ver. Veamos. Las mejoras de armas deben ser introducidas en un arma dentro de la forja de armas de inventario de guerra. Ay, no es como que se mejore y listo. Tengo que... Habilidades de ira, geyser de espadas. ¿Era eso? Maestro de armas. Ahí está. Borré mi comentario porque me podía venir el Facebook. Vale. Está bien, está bien. Oye, al final del directo voy a agregarle el mod a los que eran mod antes. Yo cuando me fui de Facebook, eliminé todos los mods para ver si se solucionaba el problema de la página, que estaba como con problemas. Me habían puesto como un... no sé si un ban, pero estaba con problemas la página. Y ahora está bien. Ahora la página está limpia. Toma. Dice, hay unas tumbas grandes. Y ese, mira. Tumbas grandes a un costado de una de ellas se puede abrir. Así como en el Zelda, me acuerdo que en el Ocarina podíamos mover una tumba. Las estoy rompiendo todas por si acaso. Sí, tal cual llevo más en un día. Pero igual es porque el primer día, yo creo. Primer día y había gente que hace tiempo que no me podía ver y todo eso. Pero por lo general ustedes se dieron cuenta, por los 3 meses que estuve en Twitch no llegábamos a las metas. Era más complicado comprar bits, eran más caros también, creo. Pajarito, toma. Bien, hay que matarlo, ¿no? Es muy bueno hacer, ¿cierto? Dice, también le voy a dar mod de Facebook morado. Es que en Twitch voy a dejar a los que estaban como mod, porque Twitch lo vamos a ocupar poquito ahora. Lo vamos a ocupar los fines de semana para ver algún programa, algo así. Muchas gracias, Pablo, por los 50 estrellitas. Muy agradecido. Pero aquí vamos a estar todos los días, Pablo. Ahí pasaste la tumba. Eso estoy buscando, pero no la encontré. A ver. ¿Cómo estamos, Walter? Bienvenido. Ahí pasaste la tumba. Oye, espera un segundito. ¿Sabéis que yo en este monitor veo súper oscuro? Creo que tengo que cambiar algo acá. Modo de juego. Modo FPS. Modo FPS. Muchas gracias, Walter, por el like. Modo de juego.
Está súper, súper oscuro esto. Está al máximo el brillo, en serio. Bien. ¿Será? Me sale que está al máximo. Sachito Graves. Dice, extraño el tube fe. El tube fe está cuando envían 1000 estrellas. Así que voy a ir colocando algunas cosas que ocupábamos con los puntos, como puntos de canal. Para que lo ocupen acá, pero con menos estrellas. No voy a poner 1000. Pero algo aunque sea. ¿Has jugado el de Saffron? Es buenísimo, te lo recomiendo. No lo he jugado, pero justo hace un tiempo atrás vi un video en YouTube de ese juego y se veía bueno. La entrada está en el piso, hay una entrada por donde mataste al pájaro. ¿Por dónde mataste al pájaro? Saludos, Carlos, bienvenido. ¿Dónde maté al pájaro? No me acuerdo. Lo maté por acá, ¿o no? Bienvenido a esos lugares, dice muchas gracias, Walter. Gracias por la bienvenida. ¿Dónde mataste al pájaro? No me acuerdo dónde estaba el... ¿Será esto? ¿Esa? ¿Será esa, no? Tiene pinta... Esa debe ser. ¡Oh, muévete! ¡Ay! Bien, parece que esta es. Creo. Artefacto, soldado. Estas antiguas insignias fueron entregadas a las legiones infernales como trofeo por la matanza del fin de los días. Llévaselas a Vulgrim y te recompensará. Es una similar a esa, pero está... La otra está tapada, está como al lado contrario. Ah, ya. No, estoy jugando en el Play 5. Estoy jugando la versión del juego de Play 4. Pero que está retrocompatible en Play 5. Yo en PC no juego nada porque mi PC no me da para jugar y transmitir al mismo tiempo. El PC lo ocupo solamente para transmitir. Y entonces dice que estaba... Más o menos por el otro lado. Juego de machos, pelo en pecho, dice. ¿Cómo estamos, Sebastián? Bienvenido. ¡Muévete! ¡Oh, me dejó! ¡Oh, no! ¡Muévete! En una de esas tres tumbas grandes las que pasaste recién. Ah, ya, de estas de acá. Esa, ya, vale. Voy a matar a este primero. Hola, Fernando, bienvenido. Tanto tiempo, papu. Aquí estamos de regreso. Mi PC, bueno, es un notebook. Tengo un i5 de novena generación. Creo que 8 GB de RAM. Una tarjeta gráfica NVIDIA 1050, una GTX 1050. Y eso. A lo mejor puedo jugar en él, pero no jugar y transmitir. Las dos cosas al mismo tiempo no puedo, porque el OBS ocupa harto recurso. Artefacto soldado. Estas antiguas insignias fueron entregadas a las legiones infernales como trofeo por la matanza del fin de los días. Llévaselas a Vulgrim y te recompensará. Vale, esa era la tumba entonces. Toma. Buenísima. Estoy peleando con nadie, estaban todos muertos ya. Dice, ese gordo es venenoso. Sí, mucho con el trabajo, la U, el cuidado de mi hijo. Había estado algo alejado del canal, qué bueno tenerte de vuelta. Sí, papu, ya estamos de vuelta. Difícil que nos vayamos de nuevo.
A no ser que me echen de aquí de Facebook. Hay un jefe oculto en este juego que es un humano zombie que sale en esa tumba, pero debes avanzar en el juego y después volver a esa zona y sale. Creo que después de matar al primer jefe. ¿Cómo sea que el que maté anteriormente no era un jefe? Hasta ahora no he matado a ningún jefe. No, el Zyra no lo jugué. Mira, para los que no me pudieron seguir en Twitch, les cuento más o menos los juegos que jugamos. Jugamos el remake del Metal Gear 1. Jugué el Donkey Kong 2. Jugué el Tormented Souls. Jugué el... el Kena. El Kena Bridge of Spirit. O el Kena lo jugué acá, no me acuerdo. Saludos Sergio, gracias por el like. Era el nieto del jefe. Jugué un poco de Metroid porque al final terminé jugándolo fuera de cámara. Jugué Silent Hill 4. Eso, más o menos. Sale como 3 o 4 veces en diferentes locaciones, en cada encuentro es más difícil. ¿Eh? Vamos. El Kena fue en Twitch, no me equivoco. Sí, ahí estoy con la duda. No sé, o sea, no me acuerdo en qué. Parece que sí, en Twitch. Bueno, pero están todos los juegos en YouTube. Y el último que jugamos fue el GTA 3. Apenas estás comenzando el juego, vas con el primer directo por el destructor que hacemos de Darksiders. Mi hermano me habló de tu llegada, pero me atraparon por una maldición. No puedo ayudarte. Cualquier maldición puede romperse. Sí, tal vez. Estos siervos del destructor caminan por el reino de las sombras sin ser vistos. Estamos unidos a su sangre. Su sangre. Septiembre, sí, fue en Twitch entonces. Libres. Ya no puedo moverme por el reino de las sombras. He perdido la mayor parte de mi poder. No tienes que entrar. Te concederé el poder de investigar el reino maldito durante un tiempo. Pero, ¿con qué fin? ¿Qué esperanza tenemos contra la sucia brujería del destructor? La esperanza no trae la libertad. Qué buenas voces que le pusieron. Súper buenas las voces. Dice, ¿cómo papu no te fuiste a Twitch? Hace rato, tuve 3 meses en Twitch, pero hoy día volví a Facebook. Mira, al leer ese tipo de comentarios como que me doy cuenta que cuando yo escribo algo, como publicación, no le aparece a la gente. Porque yo llevo semanas hablando de que me iba a devolver a Facebook y hay mucha gente que no tenía idea y que recién se enteró hoy día. Y eso que yo he escrito harto. Y es porque no les sale. Yo escribo algo y no les aparece. No sé por qué. Pero bueno, es normal que Facebook funcione así. Pero hoy día estamos de vuelta. Hoy día volvimos a Facebook después de 3 meses. Muchas gracias, Fernando, por las 90 estrellitas. Muy agradecido. Dice, ¿cuánto hay que pagar por mes para ser colaborador? Eres de Chile, Pablo, ¿cierto? Son 1.700 pesos chilenos. Eso es lo que se paga por la colaboración y tienes como derecho a los stickers. Y bueno, y si anda bien la cosa como andaba bien antes, que completábamos las metas de estrella y todo eso, se puede hacer sorteo a fin de mes entre los colaboradores. Mata a estos habitantes de las sombras y mátalos a todos. No puede ser tan difícil dar con ellos. Ah, mira, en el mapa me marcaron enemigos que tengo que buscar y matar. Bien. Pero no son enemigos, son como... no sé qué es esto. Mira, me lleva como a otro mundo, ¿en serio? Acá en Colombia el peso está tan devaluado que la suscripción vale 8.000. 8.000 pesos colombianos. No sé por qué no sale la colaboración. ¿La alerta o no? Uy, te hiciste colaborar ahora también. Muchas gracias, Dani. Están como bugueadas las alertas, no sé por qué.
Hay algunas que salen dobles, como la estrella. El top donador no me lo marca arriba. No sé. Hay algunas cosas que tengo que solucionar. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Muchas gracias, Seba, también por colaborar con el canal. No sé por qué no salen las alertas, pero muchísimas gracias a todos. Por lo menos tienen su loguito ahí al lado. Así que ya está lista la colaboración. Dice, pero Pau, ¿sabéis que una cosa? Por lo general la gente no lee nada. Yo me he dado cuenta, a veces me escriben en alguna publicación preguntándome algo que me acaban de publicar. Pero más encima me preguntaban dentro de la misma publicación. También. Ah, mira, tengo un tiempo determinado para hacer Eso no eso. será un desafío para alguien como tú, ¿no? Me dan harto tiempo, van a salir enemigos más complicados, yo creo. Toma. Hasta ahora el juego está bueno, pero me gustaría tener como más movimientos de ataque. Como que siempre tengo que ser el mismo, no tengo otro movimiento. Espero que más adelante tengamos más, no sé, un set de ataques más variado, porque es el mismo siempre. Buenas noches, Pablo. Muchas gracias por haber estado en el directo. Que ponga el título del juego a la gente pregunta, ¿qué juego es? Así eso, perdóname. Listo. Ay, mira con la vida que quedé, en serio. ¿Qué clase de God of War? Se parece harto, ¿cierto? Hay una sección de combo en el menú donde ves el mapa para el lado. Artefactos. Movimientos. Derechazo. Corte de vuelta. Corte doble. Gancho de espada. Mantén pulsado luego soltar. Corte cruzado. Combo aéreo. Ah, ya, pero son poquitos. Son como todos con el. Con el cuadrado. Con el triángulo no hay ataque. Más adelante, porque el triángulo está como desaprovechado. No hay ningún ataque con el triángulo. A lo mejor más adelante, quién sabe. Estos juegos los conozco como machaca botones, claro. Tal cual. Dice, yo no sabía que volvía a Facebook, a mí no me salió nada. Dice, mira, ¿viste? Y eso que hace rato que estoy publicando. Excelente. Quedo con marearte con tanta combinación. No, pero habían cofres. Necesito volver ahí. No, no me deja volver. Habían cofres a los lados y no pude sacarlo. Ah, pero mira, acá hay otro. ¿En serio? Vamos, vamos por los demás. Vicioso. Es que era un cofre para recuperar la vida. Y estaba medio complicado de vida, necesitaba sacar eso. Vamos por este de aquí. Ese desafío estaba fácil, era mucho tiempo y los enemigos no eran complicados. Me imagino que los siguientes van a ser más difíciles. Creo. Spider-Man se ve bueno. Se ve bueno. Ojalá que sea buena la película también. Muchas gracias, Sebastián, por el like. Mata 50 enemigos antes que la infección de guerra agote su salud. Ganarás almas según la cantidad de salud restante. Se me acaba la vida.
Dale, 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 dale. Daniel, bienvenido. Tanto tiempo, gracias por el like. No. Vamos, estamos en la mitad, estamos en la mitad. Resident Evil, el trailer no lo he visto. Vi alguna imagen nomás, pero no he visto el trailer. Los personajes no se parecen en nada, pero creo que es más fiel a los juegos que las otras películas que he visto. Dale, buenísima. 32. 32. ¡Apúrate! Bien, buenísima. Mátalo. Toma. Vamos, falta poco. Falta poco, falta poco, falta poco. Faltan 10. Vale. Bien. Faltan 7. Está bueno God of War, dice. Liliana, muchas gracias por el like. Bienvenida. Oh, y justo me sale ese al final. No. Aquí se complicó la cosa, ¿eh? Ah, mira. Buenísima. No, 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 no. Mátalo. No, por favor. Mátalo, mátalo. Bien, buenísima. Me hicieron recordar que Leon no es Leon, no se parece en nada. Y Jill tampoco. Vamos, lo logramos. Dice, Pau, ¿cuánto quieres que te demos de aguinaldo de Navidad? Acá ante todo este buena vaquita, ¿es cierto, cabrón? No, Pau, lo que sea, su cariño en estrellita, está bien. Yo no pido nada. ¿Y esos orbes amarillos para qué son? Ahora cantarás todo, me acuerda de ti. Oye, sí, es que los personajes no se parecen en nada. No se parece Jill, no se parece... No se parece Leon. No se parece nadie. ¿Habrá un especial Navidad? Todavía no lo sé porque estoy esperando confirmación de mi tío del sur porque me habían invitado para pasar la Navidad ya con mi papá y con mi abuela. Y mi tío me dijo que él tenía unos puntos acumulados para comprar el pasaje. Porque le dije, ¿sabes que ahora estoy medio complicado para comprar pasaje? Y bueno, y el viaje en general. Entonces me dijo, no, si yo tengo unos puntos. Me dijo, te confirmo en estos días. Entonces si es que me confirma que los puntos los tiene, voy a estar como una semanita y media allá en Los Ángeles. Voy a pasar Navidad, Año Nuevo y me vengo acá como el 3 o 4 de Enero. Una cosa así. Entonces me iría el 23... El 22 o 23 y vuelvo el 2 o 3 de enero, una cosa así. Una semana y media, dos semanas. El tío acumulado. Aguinaldo, humilde Aguinaldo. Muchas gracias, Ricardo, por las 50 estrellitas. Así que esos días, bueno, van a pasar volando, van a estar todos carreteando. Y después ya no creo que vuelva a viajar en mucho tiempo. Vamos, otro desafío. Ese estuvo un poco más complicado, pero... No lo pasamos, veamos qué tal ahora. No
Oh, tiene una pinta de que va a salir un jefe más potente aquí. Dice, puedes matar al instante a los enemigos pequeños y débiles cuando quieras. Deberás aturdir antes a las criaturas más grandes para matarlas. Usa círculo para matar al instante a una criatura pequeña o aturdida. Mata a 30 enemigos usando solo ataques de muerte instantánea antes que se agote el tiempo. Ganarás almas según el tiempo restante en el reloj. ¿Muerte instantánea? Eso es con el círculo, entonces. ¿A eso se refiere con muerte instantánea? Vale. ¿Me lo está contando al menos? Salud Javi, bienvenido. Sí, como que solamente me cuenta los que mato así con el círculo. Claro. Yo conté que no se parecía nada a Michael Scofield. No, no se parecía nada. Aunque se parece un poco al Chris del Código Verónica. Ese sí tiene un aire, pero tampoco es que sea tan idéntico. Mátalo. Voy a sonar todo. Estamos bien en el tiempo. Yo creo que los alcanzo a matar. Yo creo que los alcanzo a matar a los papus. Toma. Muérete. Qué buena. Esas ejecuciones en cámara lenta son buenísimas. No. Por lo menos blanco. Creo que con la cuenta Ruth puedes comprar pasajes a Luca. ¿En serio? ¿Con JetSmart? Bueno, en JetSmart yo he comprado pasajes y son baratos. Pero ahora, como iba a sacar para Navidad, yo creo que ahí sube un poquito el precio. Pero como mi tío me dijo que tenía puntos acumulados, que él los podía canjear. Ahí estoy a la espera de que me confirme. Muérete. Y Sansía está en el tutorial, dice, claro, si hoy día en primer directo, hoy día lo empecé. Nunca lo había jugado. Vale, toma. ¡Ay, en serio! Quedan dos nomás, necesito matar a dos más. Dale. Bien. Listo, 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 listo. El dedo igual, a pesar de que no es difícil matar tantos enemigos al mismo tiempo, como que el dedo se me acalambró un poquito. Dice, nunca andaba en avión, ¿en serio? A mí me gusta andar en avión, pero... pero cuando ya viajaste dos o tres veces, ya como que después pierdes la gracia. Pues como... viaje en avión, no. Pero lo bueno es que te demoras mucho menos. Te demoras mucho menos en hacer... Por ejemplo, yo a donde tengo que ir, si me fuera en bus, me demoraría como... como 40 horas, más o menos. Porque son... de aquí a Santiago son 32 horas, más 6 horas... son como 38 horas en bus hasta Los Ángeles, que es donde tengo que ir yo. Y en avión, me voy de Arica a Conce, me demoro 3 horas y media, más o menos. Y después una hora en bus desde Conce a Los Ángeles y llego. Muchas gracias Javi por colaborar de nuevo con él. Muchas gracias a todos los que, bueno, en su tiempo se cambiaron conmigo a Twitch. Se hicieron colaborador allá y ahora vuelven aquí. La verdad que mi intención tampoco era como...
como estar todo el rato de allá para acá y molestarlos, porque igual es una lata, tenés que estar como... como saliendo de una aplicación entrando a otra, pero es que había que probar, yo quería probar qué tal me iba allá. Y a mí me fue bien, siento yo, en cantidad de espectadores y seguidores me fue bien, pero me costaba mantener el canal allá. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Papo por la colaboración. ¿Este juego es de Santa Mónica? No, no es de Santa Mónica, pero no tengo idea de qué... Muchas gracias Jennifer por el like. No sé de qué compañía es, a ver si me sale algo acá. Sale nada. No tengo idea de qué compañía es este juego. No sé. ¿Qué me pillaste? Muchas gracias por renovar la sub. Muy agradecido. Déjale, hola Papu, hola Jennifer, bienvenida. Oye, alguien que sepa cómo se guarda en este juego. No, en todo el juego no he podido guardar. No sé si tiene autoguardado. No me acuerdo si me lo explicó al principio. Voy a hacer este último desafío y paramos por hoy. Parece que este juego no es muy... no es muy largo, así que tampoco quiero avanzar tanto. ¿Cómo llegó a ese desafío de allá? Ah, THQ. Ah, tiene autoguardado, vale, excelente. Esa parte no la recordaba. Porque hasta ahora no hay como puntos de guardado. Vale, excelente. Vigil Games. Ah, ya es un juego que fue desarrollado por ese estudio y fue distribuido por THQ. Dice, mantén pulsado L2 para sentarte a los enemigos, mantén pulsado cuadrado para que guerra lance a los enemigos al aire y pulsa repetidamente para golpear a los enemigos en el aire. Derrota 5 enemigos mediante combos aéreos, antes de que se agote el tiempo. Ganarás almas según el tiempo restante en el reloj. Son 5 nomás, pero el tiempo debe ser poquito. Porque me pidió 5 apenas. Javier Ignacio, bienvenido, gracias por el like. ¿En serio? ¿Este era el desafío más fácil de todos? Era el más fácil de todos los desafíos, Papu. No tenía ni una dificultad. Igual busca en el menú si hay algún guardado manual. Vale, voy a revisar. Pero al menos lo que vi no vi nada de eso. Los instintos de guerra se han despertado y le permiten contraatacar ante amenazas físicas y de proyectiles. Pulsa R1 justo antes de que un impacto. Justo antes de un impacto para contraatacar. Vaya, eso ha sido divertido. ¿Lo hacemos otra vez? Ya dan pichi culpa, sí. ¿A qué hora empieza? Debe estar por empezar. Así que... vamos a ver, mea culpa, cojo. muchas gracias, Sebastián. Ahí salió la notificación de... del Seba. Oye, ¿idea mía o me dieron como algo como... como para devolver ataque, así como un parry, una cosa así? Eso me lo explicó. Buenísima. Antes tenía como para cubrirme, así solamente. Y para hacer el dash. Y ahora tengo un parry con el mismo R1. Claro, ¿viste? Me dieron un parry, tal cual. Sí que tiene este juego que no tenga Devil May Cry para ti. Mira, a mí en lo personal, como que los hack and slash me gusta que sean así como este, en el sentido de que... de que... o sea, el tema de la jugabilidad sea más importante que los diálogos que tenga el personaje. Siento que como que Dante habla mucho de repente. Como que es muy egocéntrico y habla mucho, mucho diálogo y como que está de más. Que pelee nomás. A mí al menos me gusta más los juegos donde juegue más de lo que habla el personaje. Y los enemigos del Devil May Cry no me gustaron como los diseños, no sé. Yo no un par con el R1. Vale, buenísimo. El estilo de los enemigos, la ambientación tampoco, no sé, no me llamó tanto la atención.
Bien, nos vamos. Así somos los Dantes egocéntricos. ¿Cómo disfrutas cada juego? Sí, vamos, lo trato de disfrutar al máximo. Ese tiene que ser el último. Salgamos de aquí. Ya, amigos, vamos a llegar acá a la puerta. Y la vamos a dejar hasta acá. Y mañana vemos qué hay detrás de la puerta. Así aprovecho de comer algo porque tengo hambre, no comí nada en la tarde. Y vemos mea culpa, tranquilo. Creo, como dijimos anteriormente, que este juego tiene autoguardado porque... A ver, datos. Datos. Ah, mira, guardar. Excelente. Me encanta que tengan para guardar manual. Ojalá todos los juegos estuvieran así. Así que eso, amigos, un agrado haber vuelto a Facebook, papu, en compañía de todos ustedes. De verdad que me alegro haber visto a muchos que no veía hace rato porque lamentablemente no pudieron pasarse por Twitch. Así que espero que hayan disfrutado del directito. Dice, lo malo es que el Devil May Cry es por su stage y su gameplay va más en concentrarse en hacer combos en vez de andar haciendo mierda todo lo que ves, claro. A mí tampoco me gustó mucho el estilo de Devil May Cry. Sí, a mí tampoco me llamó mucho la atención. Aunque terminé el 1, lo terminé, pero no sé, no me gustó tanto. Oye, amigos, un millón de gracias a todos los que donaron. Porque, bueno, parece broma, pero en un día en Facebook tenemos 3.300 estrellas y en Twitch llevábamos como 10 días y teníamos menos. Teníamos menos, así que muy agradecido por eso. Así que gracias a todos los que volvieron a hacerse colaboradores aquí en el canal. Y lo espero mañana, pues mañana a la misma hora, 8 de la tarde. El único día que no va a haber directo es el domingo porque me toca hacer vocal de mesa. Así que voy a estar ahí todo el día metido contando votos. Así que nos vemos mañana y nos vemos pasado también. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Chau, chau.